Hola, hola, buenos días. Qué placer de saludarlos, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven a través de Antena 6, directamente desde el Parque Morazán, para llevarles las incidencias de lo que va a ser esta edición número 6, como Antena 6 de Chepecorre Hotel Balmoral. Y por supuesto, toda la información pasa por Antena 6, ya la propia Adela Rodríguez debidamente ubicada en los 21 kilómetros, Byron Hernández también ubicado en los 10 kilómetros. Pasamos revista porque hoy en el mando técnico nos acompaña José Torres, en la parte de imágenes y nuestros álbumes de fotos y cámaras, Cristian Peña, la propia Adela Rodríguez, nuestra productora en la zona de unidad móvil Casa del Pie, y también con nosotros hoy estará Byron Hernández y Kaikel Méndez en la unidad móvil número 2, propia de la Rodríguez. Buenos días, qué placer de saludarla. Bienvenida, adelante. Hola, buenos días. Estamos debidamente ya instalados. Hoy me encuentro con cualquier cantidad de corredores. Estamos debidamente instalados. Este es el ambiente que se está viviendo. Por ejemplo, vean los corredores cómo poco a poco empiezan a ir calentando. Vemos personas un poco mayores, vemos jóvenes. Hoy está bastante competitiva la parte de la rama de los 21. De ahí vemos rostros conocidos. Estoy observando, por ejemplo, un mar de personas que van a estar dándose la cita hoy. Hoy tenemos en la rama femenina a Rosa Martínez. También vamos a estar viendo a Margaret Piroiti de Kenia. Va a estar Iber Mora, Jonathan Varela. En la rama de los 21 masculina hay nombres como, por ejemplo, Gustavo Mora. Estará también Julio César Avilés Huete. Estará también Robert Castellón. Parte de lo que ustedes van a estar observando hoy. Vemos acá, por ejemplo, a la representación internacional. Ahí vemos a Fred Medina Medina. También vemos acá cómo poco a poco los corredores están ahí calentando. Esta séptima edición estará hoy con un ambiente bastante bonito, donde habrá marimba, habrá también comparsa, mucho ambiente que motiva a los corredores. Así que esperemos y deseándoles a todos los corredores que les vaya muy bien. Excelente, profe Adela Rodríguez. Bueno, Byron Hernández, en el parque de Barrio México está Byron Hernández. Qué placer de saludarlo, Byron. Buenos días, bienvenido, adelante. Buenos días a todas las personas que nos observan. Esperamos ver una buena carrera hoy, acá desde Barrio México, donde salen los 10 kilómetros. De momento vemos personas calentando y algunos ya en la meta. Damos la bienvenida a la salida. Recordamos que la salida es a las 6 de la mañana. Saludos, Miguel. Muy bien. Excelente, Byron Hernández, en el parque de Barrio México. Entonces, Byron Hernández, la profe Adela Rodríguez en la zona de, a ver, ¿dónde está la profe? En Momentum, Pinares, en Curridabat. Allá está la profe Adela Rodríguez, y bueno, bastante cantidad de público, más de 2,000, casi 3,000 personas, profe, tendremos en esa mañana. 2,300 corredores exactamente, 2,300 corredores hay debidamente que van a estar corriendo hoy. Va a haber silla de ruedas, vamos a ver si vemos a nuestra amiga diaria por acá. Veo personas de sillas de ruedas, o sea, atletismo adaptado, y un ambiente bastante bonito. Ángel se está viviendo ya, don Miguel Hernández, mi motociclista, que hoy voy a bordo de la Casa del Pie, así que don Miguel, acá lo tengo conmigo. Don Miguel, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, ahí todas ahí para ver cómo nos va con esta carrera. Esperemos que lleguemos bien allá a la meta y podemos llegar en primer lugar. Ahí teníamos a don Miguel, ya conocen entonces a don Miguel, él será mi motociclista que estará a cargo con la imagen que llevamos los 21 kilómetros.
Excelente, excelente. Entonces, profe Adela Rodríguez, ya todo listo. Nosotros aquí compartiendo, profe. Bueno, es muy importante, ¿eh? Es muy importante compartir. Tenemos productos New Balance. A ver qué nos va a regalar Gustavo Castro. Pueden ser tenis, pueden ser camisas, pueden ser pantalonetas, cualquiera, pueden ser viseras también. Así es de que a compartir nuestra transmisión, eso sí, la profe es muy estricta en este tema. De manera pública, porque los que compartan de manera pública nuestra transmisión estarán participando por productos de la marca New Balance, la marca que viste a Antena 6, la marca que viste a la Selección Nacional de Costa Rica. Ya la gente debidamente ubicada en ambas, en tres salidas, 5 kilómetros que sale cerca del mercado de Mayoreo por los semáforos de la Numar y 10 kilómetros en el Parque de Barrio México y 21 kilómetros, media maratón de esta sale desde Momentum Pinares en Curridabat. Niño, ahí le dejé para que se acomode tranquilidad. Excelente. Muy bien, aquí estamos debidamente ubicados acá frente a la Casa Amarilla, frente a la Casa Amarilla, que es la Cancillería General de la República, la Cancillería de la República, perdón, la otra es la Contraloría, frente a la Cancillería de la República, frente al edificio de Lins, esquina norte con este. Aquí estamos ubicados en el toldo de Antena 6. Ahí está Freddy Medina, Medina, el Nica también, ya profe. Bonita cantidad de público, ya. Esta carrera que no sale desde adentro, ahí está Super H, me parece. No sale desde adentro esa carrera, profe, sino que más bien está en los exteriores de Momentum. Sí, está afuera completamente, empieza con un asunto chiquitito, chiquitito, y después hacemos una izquierda, prácticamente es afuera, no sale desde adentro, no es Super H, es el libro de Cotelar, estamos haciendo... bueno, a ponerle bastante a sudar esas medallas. Super H todavía no ha llegado, ya me dijo que se iba a correr, así que dicen que viene en camino Heidi Arias. Muy bien, excelente. En 10 kilómetros hoy va a estar Julio César Avilés Huete. Estarán los 10 kilómetros Julio César Avilés Huete. Ahí está nuestro compañero Byron Hernández. Byron Hernández en los 10 kilómetros. Voy con usted, Byron, adelante. Que sí hemos visto aquí calentando. Once minutos. Ahí lo escucho como muy larguito, Byron. Lo escucho como muy larguito. Hay que pegarse el microfonito un poquitito más para escucharlo con toda la pata, como se dice popularmente. Atención, mucha atención. Entonces, a la espera, 5:49 minutos, 11 minutos para que se dé la partida. Son 11 minutos. Ya nosotros ubicados acá en línea de meta. Estamos ubicados en línea de meta. Y bueno, otro tema importante es la maratón de Tokio, ¿verdad? Que se corrió solo para los élites. Hay mucha gente, dicen que alrededor de 500 mexicanos estaban inscritos en la maratón de Tokio y que al final, bueno, solo fue para élites y de la plata, para los que a veces aquí preguntan cuando se cancela una carrera, ¿irán a devolver la plata? Bueno, en Tokio no, se la embolsaron, ¿eh? Se la embolsaron en Tokio. Bueno, es parte de lo que se vive a la espera de lo que va a pasar, ¿verdad? En ese tema de los Juegos Olímpicos, que son en Tokio también. Hay que ver qué va a pasar, porque bueno, si continúa esta situación del coronavirus, de ahí la situación se muestra un poco complicada. Profe Adela Rodríguez, nuevamente voy con usted, adelante. Si gusta, escuchamos algunas instrucciones que se le están dando a los corredores. Vamos a encontrarnos con un total de 7 puestos de hidratación en el recorrido, que van a estar abastecidos, algunos solo con bolis de agua, otros van a tener electrolit y otros van a tener unas gomitas por aquello que necesiten comerse una gomita en algún momento. Vamos a tener comparsas, vamos a tener marimbas, vamos a tener muchísima animación. Y no sé si Gaby Traña ya llegó,
porque queremos cantarle a Gaby Traña, que está cumpliendo 40 años aquí en el Chepe Corre, cantarle feliz cumpleaños. Gaby, si nos acompaña aquí para cantarle antes de la salida. Sí, pero... Se le va a cantar, bueno, cumpleaños a Gaby Trañas y a Heidi Arias también, porque Heidi Arias... Tanto Gaby Trañas como Heidi Arias están cumpliendo años. Gaby nada más y no menos que 40 ya. Heidi, no tengo idea. Pero bueno, si no le cantamos a Gaby en la meta. Entonces ya saben, dos minutos antes, aquí el compañero va a dar la salida para que son triciclos y posteriormente a las 6 en punto, salida ya de los 21 kilómetros. Es parte de lo que está sucediendo, es muy animado el ambiente y también entonces se le va a cantar cumpleaños a Gaby Traña y a Heidi Arias. Ah, estamos a 8 minutos de la salida. Excelente, ahí observó. Entonces, profe, y Rock Dari Castellón, ¿qué pasó con Rock Dari Castellón? ¿Qué va a correr? ¿Lo tenemos ahí en 21 o lo tenemos en 10 kilómetros, profe? Al final no sé qué decisión tomó el profe, porque no veo a Roger, no veo tampoco a Iber Mora. Iber va a correr, ¿verdad? Iber va a correr 21, Jonathan Varela también. Se suponía que Roger Castellón también viene para los 21. No sé al final qué decisión habrán tomado. En los 10 kilómetros estaría Julio César Avilés, estaría también Gustavo Mora. Y hay que ver si entonces Roger Castellón si va para los 10 o si va para los 21. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Okay. Pero por el momento no logro observar ni a Iber ni a Roger acá en los 21. Solo he visto a Jonathan Varela. Excelente, bueno, Iber que va a correr, lo miramos en el Hotel Balmoral, retirando la inscripción. Hay que ver que si va a ser 21 o va a ser 10. Ahí andaba el propio César Luis Mirabete también, no sé si va a ser 21 o va a ser 10. Iber Mora, que bueno, que está pasando un gran momento. Julio César Avilés Huete del Team La Casa del Pino Balance va para 10 kilómetros. Vamos a ir pasando revista. Francisco Carrillo Gamarra, buenos y bendecidos días, Dios los guíe siempre. Orlando Salas, excelente, mi amigo Ángel, un abrazo para mi amigo Orlando Salas, que le manda también saludos a la profe Adela Rodríguez. Chacón, dice, qué lindo, saludos Marcela Chacón, Roy M. Rodríguez, saludos a todos de parte de Correticos, un abrazo para la gente de Correticos. Efren Agüero Jiménez, hola, buenos días, nos vemos en la meta, nos vemos Efren. Buenos días para la profe, hoy las camisetas azules estarán volando, el equipo del grupo Colonial, dice don Orlando Salas, gerente del Hotel Sleep Inn, que va a ser aquí la meta, cerquita. Feliz día, excelente deporte, Cinia Fonseca Jiménez, excelente transmisión, Milagro Coto, Harold Sánchez, saludos desde Macuelizo, Ocotal, un abrazo entonces para Harold Sánchez, Ocotal, eso es como Nicaragua. Jocelyn Vidaurre Bravo, saludos a todos y a Panteras Runners Team, ya compartí, excelente, ya está participando, recuerde que entre los que compartan de manera pública nuestra transmisión, estarán participando por productos New Balance, que todavía no nos ha dicho Gustavo Castro si van a hacer tenis, si van a hacer pantalonetas, camisas, pero sí son productos de New Balance. Ya compartió Jocelyn Vidaurre. Mimi Redsal, buenos días para todos. Buenos días, Mimi. Marco Benicio Ureña Díaz, buenos días. Éxitos para todos. Dios los acompañe en esa transmisión tan llena de calidad. Y a los atletas, saludos. En full sintonía, Mimi Redsal, éxitos para todos. Saludos para Edgar Chiroy. Excelente, un abrazo para Edgar Chiroy. El Quetzal está volando, Edgar. Además, saludos también para Adela y Ángel. Gracias por la transmisión, dice Mimi. Felicidades, don Ángel. Buena transmisión. Saludos para don Iber Mora. Don Iber, un día de esos voy por ese cafezazo, don Iber. ¿Ah? Ya es mucho tiempo. Le hemos prolongado mucho ese café, don Iber Mora. Marcela Chacón, Meoño. Éxitos para todos. Saludos también para...
Royemer Rodríguez Ángel, saludos acá al frente del Toldo. Un saludo para, un abrazo para la gente de Correticos, ¿verdad? De Correticos, que estará imágenes hoy para Correticos. Entonces pueden descargar el álbum y pueden buscar sus imágenes en la página de Correticos. Saludos acá, saludos a la profe. Todo el mundo saluda a la profe. De ahí, niño, de ahí, a mí nada, solo a la profe. Es que todos son. Ya. ¿Sabes? Hay que portarse bien para que lo saluden a uno, ¿eh? Vanessa Carrillo, buenos días. Dios los cuide y acompañe. A todos, éxitos. Voy con usted, profe, adelante. Tenemos a Gaby Traña, Gabriela Traña, también está don Juan Carlos Reyes. Ya vi a Rojar Castellón, él está en los 21. Don César Luis Mirabete, el profe César Luis Mirabete, también está en los 21. Está enfrente a mí, está ahorita en Rojar Castellón. En las mujeres veo a Gabriela Traña. Sí sé que en la rama femenina venía Margaret Tiroiti, pero hay que ver si Margaret va para los 21 o para los 10 kilómetros, porque hasta el momento Margaret Tiroiti no va a salvar. En rostro femenino, en élite, solo veo a Gabriela Traña y a Rosa Hernández. Son los corredores élites, creo, hasta el momento. Rojar Castellón, entonces. Está Jonathan Varela por ahí calentando con Juan Carlos Reyes, que hoy se va a medir con Jonathan Varela también. Y a Iber Mora todavía no lo logro observar. Es lo que va a estar hoy, así que recuerden de que hay rifa entre todos los que compartan. Pero eso sí, tienen que compartir. Un saludo a todas esas personas que están ahí conectadas y gracias por estar ahí siempre en sintonía. Recordándoles que nosotros no estamos solo en Facebook, también estamos en el canal digital de Antena 6, también en Satel número 21. Y salen los de atletismo adaptado. Excelente, bueno, el recordatorio, profe, están partiendo los del atletismo adaptado, han partido los del atletismo adaptado. Kaylee Arias ha partido, la Super H, que está de cumpleaños. Y bueno, también nos puede seguir en el canal 28 de Satel, canal 28 en Satel y canal 32 de Costa Rica TV. Atención, mucha atención, ya prácticamente todo listo. 5:57 minutos a 3 para la partida. Ahí observo a Alexandre Robles, me parece, en los 10 kilómetros. Está Julio César Avilés Huete también. Prendas, me parece. Byron Prendas, ¿quiénes están ahí en 10 kilómetros? Ve con usted, Byron. Byron Hernández. Bueno, no lo escuchamos por ahí a Byron Hernández. Ahí está Iber Mora, está Juan Carlos Reyes también en los 21 kilómetros. Ahí está Roque Dari Castellón. Ahí observamos a Rock Dari Castellón. También ahí está el de Nicaragua. Está también, bueno, en los 10 kilómetros. No sé si nos podemos acercar un poco, porque aquí observa Julio César Avilés Huete. A ver, Julio César Avilés Huete. Está Gustavo Mora. Está Gustavo Mora. Está Alexandre Robles también. Está Wesley Peraza, el cazador Wesley Peraza. Y bueno. Excelente, Byron. Gran trabajo que hace mi compañero Byron Hernández y la profe Adela Rodríguez, mi compañera. En la pantalla derecha están los 10 kilómetros. En la pantalla izquierda están los 21 kilómetros. Atención, mucha atención, porque ya prácticamente van a faltar 2 minutos para la salida. Dice, espero ganarme algo hoy, mi amigo. Bueno, está participando don Iber Mora, papá. Comparta la transmisión. Muchas bendiciones para todos los compañeros. Dice Luis Villalobos. Como siempre con ustedes, Ronald Eduardo Campos Aguilar. Harold Sánchez, contento aquí en Nicaragua. Contentos porque terminó invicto la U23 del béisbol y el chocolatito campeón con su quinta corona campeón en boxeo. Saludos Ángel, saludos Harold. Mi amigo Iber Mora sí va a correr 21, sí, ahí lo teníamos referenciado, don Iber. Y saludos para Roger Castellón, dice Harold Sánchez. Roger Castellón, que tiene a la comunidad nicaragüense a la expectativa de lo que va a pasar hoy en esta media maratón. Chepe Corre, Hotel Balmoral, edición número 6. Atención, mucha atención. Estoy participando, dice Royamer Rodríguez, claro que está participando. 5:59 minutos a 1 para la partida. Los cronómetros en 0. Mi Polar M430 en 0. Atención, mucha atención, porque en cualquier momento está
compartiendo la competencia. Ambas competencias al mismo tiempo. Se ha dado el banderazo de salida, el pistolazo de salida. Sí, señoras, sí, señores. Y aquí, Iber Mora Chavarría al frente, hoy con gorra Iber Mora. Hoy con gorra Iber Mora. Observo también a Jonathan Varela, Obando el Loco, el atletismo. A Rock Darí Castellón también lo observo. En los 10 kilómetros todavía no observamos nada, porque el sol nos opaca un poco la vista. Ya aquí lo vamos a tener cuando hagamos un giro a la derecha, ojo, porque aquí Jonathan Varela Obando ha decidido atacar. Aquí observo también a ver, profe Adela Rodríguez, voy con usted para que hagamos repaso. César Luis Mirabete, está César Luis Mirabete, ahí lo observo. Ay, qué montón de gente, profe. 2.500 personas prácticamente están en esa carrera. Chepe Corre, edición número 6, voy con usted, profe, adelante. Margaret Tirolti viene en la rama femenina, ahí viene empunteando con los hombres. Ángel, Margaret Tirolti, vamos a hacer un alto pequeñito para que ustedes puedan observar cómo Margaret Tirolti viene estos primeros metros con los hombres. Viene ahí punteando con los hombres y viene bastante contenta, lo viene disfrutando, Ángel. Excelente, que llegó en segunda posición en la clásica internacional a Candelaria. Margaret Toritich está en una primera posición en la rama femenina. Ojo, que viene punteando Margaret Toritich ahí en ese loque puntero. Viene adelante de Iber Mora, inclusive, viene adelante de Iber Mora. Margaret Toritich, ojo, porque aquí Iber Mora hace un cambio de ritmo. Trata de lanzar nuevamente con la punta, que es comandada por el loco del atletismo, el hombre de la Colmena Sport, ese Jonathan Varela Obando. Y en la prueba de los 10 kilómetros, voy con usted, Byron, porque Julio César Avilés Huete en marcha en punta la competencia, adelante. Así es, Ángel, vemos a Julio Avilés, llevamos 500 metros de la salida, Gustavo Lomura, y vamos a sacar un poquito a Wesley Peraza. Adelante, en este momento nos vimos bastante fuerte, que vienen dando bastante duro. Excelente. Excelente, Byron Hernández. Entonces, ahí hemos pasado revisa. Es Alexander Robles. Es también el competidor, el hermano de Iber. El hermano de Iber, que es Gustavo Mora, que marcha en punta de competencia junto a Julio César Avilés Huete y el cazador Wesley Peraza. El cazador Wesley Peraza, que marchan en punta de competencia en el lote puntero en la prueba de los 10 kilómetros. Es la pantalla a la derecha. En la pantalla del centro, Iber Mora Chavarría comandando con Rock Darí Castellón en la media maratón. Y también Margaret Toritich, que viene al frente. Viene al frente de Margaret Toritich, que venimos en este descenso, Oco, porque el loco del atletismo. Ay, 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 ay. ¿Qué ha pasado con el loco? ¿Qué ha pasado con el loco del atletismo? Atención, mucha atención. Ya prácticamente nosotros pasando en la prueba de los 10 kilómetros frente al Hospital Nacional de Niños. Se vino el ventolero por este sector. Ay, 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 ay. Y bueno, profe Adela Rodríguez, nuevamente voy con usted, adelante. Prácticamente vemos a Jonathan Varela, que salió bastante explosivo. Viene a unos 35 metros del bloque donde viene Iber Mora, viene Roger Castellón, viene también Margaret Tirolti, y ahí poquito a poco empiezan a ir dándole cacería a Jonathan Varela, pero hasta el momento es así como se mantiene. Jonathan Varela en una primera posición. Hola, hola. Continúe, profe, adelante. Les comentaba que Jonathan Varela viene en una primera posición. Estamos hablando que viene seguido por Iber Mora, por Don Juan Carlos Reyes, por Margaret Tirolti, y también hay un par de corredores que se metieron en ese bloque que vienen a unos 35 metros de Jonathan Varela. Jonathan Varela viene viene en una primera posición. Venimos en este descenso. Recuerden que estos 21 kilómetros es una ruta bastante columpiada. Hay que ver cómo se le da a Roger Castellón, que tiende a ser más de pista, porque lo que es los ascensos y descensos, habría que ver en qué condición se encuentra Roger Castellón. Hoy quiso medirse con Iber Mora y con todos los demás corredores. Tenemos entonces, ya vamos pasando por la galera, hemos pasado por la bomba de la galera, mientras tanto ya llevamos el primer kilómetro recorrido. Muy bien. Muy bien, excelente, profe Adela Rodríguez. Aquí se viene un vendolero y casi se nos va a tole.
Casi nos vamos volando, profe. El niño Torres tuvo que, se me agarró de la pierna, profe. ¿Cuál es esta, verdad? Muy bien. Profe, Adela Rodríguez, aquí estamos a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie y de sus cuatro sucursales, Heredia, Curridabat, Paseo Colón y Edificio Trifami. Aquí, en línea de meta, le puedo encender esta, Niño Torres, también, para tener ahí la referencia. Atención, mucha atención. Entonces, prueba de 21 kilómetros, prueba de 10 kilómetros y prueba de 5 kilómetros. En cualquier momento vamos a tener la llegada de lo que sucede con los 5 kilómetros. Voy con usted, profe, adelante. Vamos con Jonathan Varela, ya se han recorrido exactamente una milla. Vamos acercándonos a los 2 kilómetros. Jonathan Varela en la primera posición. Vamos pasando frente a Agencia Datsun. Frente a Agencia Datsun es el punto de referencia. Estamos observando que vienen a unos 35 metros aproximadamente. Es Iber Mora, Don Juan Carlos Reyes, también es Roger Castellón. Y ahí observo a un par de corredores. Vamos a ver qué tanto pueden sostener ese mismo. ¡Ojo, Ángel, ojo! Voy a frenar un poquito para que vean cómo Margaret Tirante viene peleando en Punta Ángel. Viene a unos 45 metros del primer lugar. Voy a frenar para que ustedes puedan ver cómo Margaret Tirante viene dándole cacería. Se había despegado un poquito del segundo bloque. Acá lo tenemos. Estos son los que vienen en este segundo lugar. Y vean a Margaret Tirante. Vean a Margaret Tirante cómo viene dándole cacería. Hoy está apostando por alcanzar a los hombres. Ahí tenemos, nos vamos con ella. Acá tenemos a Margaret Tirante, que viene en una primera posición de la rama femenina y prácticamente punteando en la rama masculina también. Ahí viene, y ustedes lo pueden hacer dándole cacería a los hombres también. Excelente el trabajo de Margaret Toritis. Excelente entonces Margaret Toritis, que marcha en punta de competencia. Ahí tenemos todos los ángulos cubiertos en sus pantallas. Esquina superior derecha, Byron, por favor, no contra el sol, sino a favor de sol, porque si no, no nos llega absolutamente nada. No sé si nos cambiamos de lado, porque cuando el sol pega de frente es complicado el tema de observar a los corredores. Ojo, porque aquí Alexander Robles está marchando en punta de competencia en la prueba de los 10 kilómetros. Julio César Vilés Huete también, que viene en el cerote puntero junto a el competidor Gustavo Mora en la rama femenina. Eso, Margaret Toritis, ahí lo observo a Margaret Toritis, que marcha en punta de competencia. Margaret Toritis es la competidora del Team Meguchi, que marcha en punta. Atención, mucha atención entonces, porque Iber Mora es primero en la rama masculina, en la rama femenina es primera Margaret Toritis. Atención, mucha atención, porque aquí Alexandre Robles hace un cambio de ritmo, y Yoko, porque Julio César Vilés Huete, el hombre del Team La Casa del Pino Balance, decide atacar, decide también montarse en ese cambio de ritmo, y efectivamente aquí le monta la perseguidora. Voy con usted, profe, porque aquí es el Rock Dari Castellone, Juan Carlos Reyes de Dole y Iber Mora, los competidores que marchan en punta. Adelante, profe. Margaret Tirante viene a unos 80 metros del primer lugar. Este es el segundo bloque. Voy con el segundo bloque para que ustedes puedan observar. Allá lo observamos, por ejemplo, a Margaret Tirante, y ahora nos vamos en punta de competencia. Don Juan Carlos Reyes toma con fuerza este ascenso. Ya llevamos prácticamente 3 kilómetros recorridos. Pasamos por el primer 2 kilómetros y medio recorrido. Pasamos por el primer puesto de hidratación y nos vamos con Jonathan Varela, para que ustedes observen quién viene punteando esta carrera. Es Jonathan Varela. Vamos pasando frente a Epa, acá en Curridabat. Y es Jonathan Varela quien viene en esta primera posición. Don Juan Carlos Reyes toma con fuerza ese ascenso también y no se ha quedado, y viene en este segundo bloque junto con Iber Mora, Don Juan Carlos Reyes y Margaret Tiroite. Viene a unos 80 metros del primer lugar. Excelente la información a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie, aquí pasando frente al Indoor Club en esa calle real de Curridabat, frente al Indoor Club.
Atención, mucha atención. Entonces, Jonathan Varela Bando, el competidor de la Colmena Sports, que marcha en punta de la competencia. Jonathan Varela Bando, el loco del atletismo, marcha primero el loco. Atención, mucha atención. Desde el inicio decidió atacar, montó un cambio de ritmo y con todo ha venido a proponer el loco del atletismo. Jonathan Varela Bando, el competidor de la Colmena Sports, que marcha en punta de la competencia. Por su parte, Alexandre Robles es primero, junto a Julio César Avilés Huete del Team La Casa del Pino Balance y junto a Gustavo Jiménez, que son los que vienen en ese tridente ofensivo, en ese tridente puntero en la prueba de los 10 kilómetros. Pantalla derecha son 10 kilómetros, pantalla izquierda es en media maratón. Atención, mucha atención entonces, porque aquí el competidor Varela con todo toma roundo con fuerza veloz. Son prácticamente 15, 20 metros aproximadamente los que le vienen sacando a los de que vienen dándole cacería, que vienen en el lote persecutor, profe. De hacer un cambio de ritmo, Iber Mora junto con, se me va el nombre de este corredor, pero acaban de hacer un ritmo totalmente distinto y han pasado Iber Mora dándole cacería a Jonathan Varela, ahora lo tiene a unos 10 metros aproximadamente. Saludos para los que comparten nuestra transmisión. Don Gustavo Castro Jiménez nos va a regalar productos New Balance, puede ser una visera, pueden ser pantalonetas, pueden ser camisas New Balance, ¿ah? Unas tenis, inclusive, entre los que compartan la transmisión y nos pongan el hashtag New Balance, el hashtag New Balance, es decir, signo numeral, New Balance o NB, esos, y además que compartan la transmisión, estarán participando. Saludos para Carlos Agüero, que saludo para Normita Rodríguez, Rodríguez, sempiterna, Norma Rodríguez, ¿ah? Me hizo falta verla, me va a hacer falta verla hoy a Norma Rodríguez. Atención, mucha atención, entonces, atención, mucha atención entre los que compartan la transmisión de manera pública y comenten con el hashtag o el numeral, el signo numeral y la palabra New Balance o la N y la B mayúscula, estarán participando por productos New Balance. Aquí viene loco el atletismo, Jonathan Varela Bando, que la coca le brilla como el sol. Atención, mucha atención, porque aquí Bermora ha decidido nuevamente montar otro cambio de ritmo y ya prácticamente le viene respirando en la nuca, le viene respirando en la nuca Iber Mora, ale, loco el atletismo Jonathan Varela Bando. Atención, mucha atención, porque le ha dado cacería, la fuga ha sido controlada, la fuga ha sido controlada y entonces el competidor Iber Mora Chavarría ha cazado al loco el atletismo, profe. Y él le ha dado cacería, Ángel. Llevamos exactamente 12 minutos recorridos. Ya estamos ahora pasando frente a Yamuni, acá en Curridabat. Estamos observando cómo vienen también dos corredores más. Y Roger Castellón viene en una quinta posición. En una sexta posición sería para don Juan Carlos Reyes. Y Margaret Piretti en una primera posición en la rama femenina. A Gabriela Traña, mucha, mucha diferencia es lo que le ha sacado. Gabriela Traña, mucha diferencia. La que le viene ganando Margaret Tiroite. Margaret Tiroite viene a unos 125 metros de la punta de los hombres. Excelente, mientras tanto vamos con la toma de los 10 kilómetros, porque aquí hemos pasado pues su hidratación y Julio César Avilés Huelde, el competidor del Team La Casa del Pino Balance, marcha en punta de competencia, decidió hacer un cambio de ritmo, toma ronda con fuerza, este giro a la derecha, una pequeña inclinación hacia la derecha, aquí lo toma Julio César Avilés Huelde, ahora nuevamente a la izquierda como una S, el sol que se estrella en el plexo, en el pecho del competidor, en el rostro, en la cara, en la humanidad de Print Impact, los competidores Soco, porque aquí nuevamente han enlazado con Julio César Avilés Huerta, el del Team La Casa del Pino Balance, que marcha en punta de la competencia. Atención, mucha atención, ahora nuevamente Alexander Robles, que el año anterior corrió muy, muy, muy bien. Lo veo sereno, moreno, voy con usted, Byron, adelante. Muy bien, ya casi vamos a venir con nuestro compañero Byron Hernández, que va en punta de competencia en la prueba de los 10 kilómetros Soco, porque vuelvo con la media maratón. Aquí Iber Mora, ahora es primero, profe. Iber Mora es primero y el competidor del arreo me parece que es segundo, profe. Adelante.
Ocelio viene en una segunda posición, dando de cacería a Ibermora. Ibermora viene en una primera posición, Jonathan Varela ha pasado a una tercera posición, se ha quedado a unos 30 metros Jonathan Varela, Ocelio a unos 2 metros de Ibermora. En una tercera posición tenemos a otro corredor que ya les vamos a decir cuál es el nombre de el que viene en una tercera posición a unos 25 metros de Ibermora y de Ofelio. Excelente, aquí gente participando ya. Blanca Ruth Mora, saludos para Alexandre Robles. Dice, bendiciones, excelente. Carlos Agüero ya está participando. Hashtag New Balance, quiero participar por esos premios. Buena carrera, solo bueno. Además, Albert Aguilar Quesada, también hashtag New Balance, ya está participando. Bueno, tiene que compartir de manera pública. Voy por una tenis New Balance, dice Montero Gonza Aleca. Excelente transmisión, dice Ignacio Valiente. Excelente transmisión, hashtag NB, Robert González Carvacal. Recuerden compartir de manera pública en nuestra transmisión. Atención, mucha atención, esta es la prueba de los 10 kilómetros aquí pasando frente a las Tunas. Alexander Robles nuevamente monta un cambio de ritmo junto a Gustavo. A Gustavo Mora y se está quedando Julio César Aviles de Huete aproximadamente a unos 3 metros. Ahí viene ese lote persecutor, profe. Voy con usted, ¿qué pasa en punta de los 21 kilómetros? Adelante, profe. Ibermora Mora junto con Ofelio que vienen punteando este kilómetro, donde estamos observando también a una tercera posición de un corredor del equipo de Izumo, también Jonathan Varela en una cuarta posición, dándole cacería a Roger Castellón, a Jonathan Varela. Estamos observando cómo Ofelio viene muy concentrado y lo que es Ibermora va a tener por lo menos estos primeros 5 kilómetros, ha tenido competencia y no viene solo. Esa es la información que se genera a bordo de la unidad móvil, de la Casa del Pie y de sus 4 sucursales. Heredia, Curriabat, Paseo Colón y Edificio Trifami. Aquí Ibermora, que marcha en punta. Ibermora, el hijo de Don Iber, hermano de Gustavo Mora. Iber que, bueno, ha hecho un gran trabajo, Iber, en estos últimos tiempos. Ha hecho un gran trabajo. Viene de ganar Palmarín. Viene de ganar Palmarín. Ibermora le ganó a César Lizano. Tremendo trabajo el de Iber de Mora. Y bueno, viene por más triunfos en este 2020. Fuerte y valiente Iber Mora, el competidor de los Galgos Azules. Y bueno, además, en los 10 kilómetros también los Galgos Azules vienen punteando la prueba. Atención, mucha atención, porque viene el competidor de los 5 kilómetros. Aquí lo observamos. Va a llegar la meta dorsal 35-78. Se viene un cierre. 35-10 el segundo lugar. Cerradísimo. Primer lugar, victoria. Entonces, ha llegado el competidor en un cierre espectacular. Qué buen cierre. Y bueno, lo mejor se quedó para el final. Vamos a tenerlo por este sector. ¿Su nombre, amigo? Francisco. ¿Francisco? Francisco Orenes. Francisco Orenes, ¿qué tal el evento? Bueno, al final un buen pique, ¿eh?, con este amigo de Santo Domingo. Bueno, en realidad toda la carrera me vine con él, tratando de mantener siempre el mismo ritmo. Gracias a Dios al final, ahí en la bajada y en el último plano pudimos sacar la tarea. ¿Con qué equipo corre? Barrita. Barrita. ¿Y su entrenador? José Cordero. ¿Y a quién le dedica el triunfo? Bueno, dedicarle el triunfo a mi madre, que hoy está cumpliendo 10 años de fallecida. Lamentable, pero gracias a Dios eso me motiva para ser mejor cada día. ¿Y usted vive allá en Barrita? Pues claro que sí, sí. ¿Cómo hizo el viaje? Me vine de ayer para no tener que madrugar tanto y poder descansar súper bien. Bueno, éxito. Gracias. Ahí lo teníamos a Francisco Brenes. Vamos a ir con el segundo lugar. Bueno, un cierre impresionante aquí con nuestro buen amigo de Santo Domingo Runner. Qué placer saludarlo. ¿Su nombre? Gerson, para servirle. ¿Gerson? Gerson Agüero. Gerson Agüero, Gerson, bueno. Al final, un metro fue la diferencia. Bienvenido a Antena 6. Sí, claro. El compañero, pues venimos pegados todo el trayecto y al último el cierre, ya las piernas recargadas, ¿verdad? El ritmo y todo. Pero buen cierre. El muchacho muy bueno y la primera carrera mía para iniciar este año y entonces a meterle. Me dijo de que el Francisco, su compañero que ganó, así como fue el cierre, así fue la carrera, o sea, fue muy disputado. De hecho fue así, los primeros 3 kilómetros venían cabezando, después el compañero ya me alcanzó. Pues como le digo, el trabajo de piernas y todo, y pues ya se había afectado también durante la semana.
El compañero supo hacer el cierre y es donde me sacó ventaja, pero excelente carrera y muy, muy bonita la participación. Éxito. Gracias, amén. Ahí lo teníamos entonces también a Kerson. Bueno, voy con usted, profe Adela Rodríguez, que pasa en punta a la competencia. Media Maratón, Chepe Corre, Hotel Balmoral. Y ha tenido buena competitividad los que son los 21 kilómetros. Estamos observando cómo Ofelio de camisa roja, él viene dándole ahí viniendo a ponerle competencia a Iber Mora. Ofelio hizo un cambio de ritmo para tomar el hidratante, pero nada más ahora se mantienen y llevan un ritmo constante a 3:14, el kilómetro lo acaban de hacer a 3:14. Mientras tanto, vemos como en una segunda posición todavía no lo tenemos identificado, porque no es de los rostros que acostumbramos ver domingo a domingo, no nos dijo su nombre, pero en una cuarta posición es para Roger Castellón, en una quinta posición sería para Jonathan Varela, en la primera posición sería Margaret Martin, con una ventaja muy, muy superior a Gabriela Traña. Excelente, excelente, todo su propio Adela Rodríguez por lo pronto. Aquí viene Iber Mora Chavarría que marcha en punta de la competencia en la prueba de la media maratón, y el competidor Alexandre Robles, que marcha en una primera posición junto a Gustavo Mora, y por ahí también viene Julio César Avilés Duende. Atención, mucha atención, aquí observamos, estamos pasando frente a la estación del Pacífico, puesto de hidratación lo toman los competidores en la prueba de los 10 kilómetros, y también Lozane llegando, llega al quinto lugar, todavía no llega la primera chica en la prueba de los 5 kilómetros, todos los ángulos cubiertos acá en Antena 6. A ver, ¿quién más está participando? Bueno, nadie más ha puesto el hashtag. Solo 4 personas de momento están participando por los productos New Balance, además que tienen que compartir de manera pública. Atención, mucha atención. Entonces, aquí observo a Alexander Robles, que marcha en punta de competencia junto a Gustavo Mora. Se ha quedado Julio César Avilés Huete. Va con usted, Byron Hernández. Adelante. Así es, Ángel, vemos a Alexander Torres, a Gustavo Mora, viene el último fuerte, más atrás Julio Avilés, bueno, viene como a unos 50, 60 metros Julio Avilés, a los 100 metros, más o menos Wesley Peraza, pero sí aumentaron el ritmo Alexander Robles y Gustavo Mora. Excelente, excelente. Entonces, Byron Hernández, recapitulemos: primer lugar Alexandre Robles, segundo lugar es Gustavo Mora, tercer lugar Julio César Avilés Huete, cuarto lugar Wesley Peraza, ambos competidores del Team La Casa de Pino Balance. Aquí haciendo un giro a la derecha viene la primera chica, va a llegar la primera chica. Atención, mucha atención. Bueno, estaba llegando la primera chica, amigo. Es que me tapa las cámaras. Excelente, muchas gracias. Ahí los tenemos. Entonces, a los competidores, ha llegado la primera chica. Ha llegado la primera chica. Ya la vamos a tener. Yo creo que me la voy a jugar así a ciegas, niño, para tener a la primera chica que ha llegado en primer lugar. Vamos a tenerla por ese sector. Ven, voy a por ese sector. ¿Su nombre? Carolina Bermúdez, aquí, niño. Sí, usted me dice. Más para la. Ok. Con Carolina Bermúdez, primer lugar en la rama femenina, 5 kilómetros. Bueno, cuéntenos la experiencia en esta HP Corre. Buenas. La verdad es que tenía un reto conmigo misma, porque el año pasado la corrí, pero fue sin número. Y clasifiqué en segundo. Entonces dije, este año voy por ese primer lugar, si se puede, ¿verdad? Primero Dios. Y gracias a Dios se logró con puro entrenamiento del NICA. ¿Con quién entrena? ¿Con Freddy Medina? Con Freddy Medina. ¿En la Sabana? El NICA, sí. Éxito. Gracias. Ahí la teníamos entonces. Carolina ha ganado. Carolina Bermúdez, en primer lugar. Voy con usted, profe. Adelante. Profe Adela Rodríguez. En una primera posición es Iber Mora. En una segunda posición es para Ofelio. He visto que los fuertes de Ofelio, por lo que acabo de ver, son los ascensos
en los ascensos, Ofelio aprovecha y le saca un metro, dos metros de diferencia a Iber Mora. Acá tenemos, ya llevamos más de 7 kilómetros recorridos y mientras tanto Ofelio está hoy dando lo que es muy buen rendimiento, por lo menos estos primeros kilómetros vienen sacando una diferencia de unos 80 metros al tercer lugar. Al tercer lugar, mientras tanto, Roger Castellón viene en una cuarta posición, Ángel. Así se ha ido desarrollando. A 3:21 hicieron el kilómetro, este último kilómetro, a 3:21. Mientras tanto, Ofelio y en lo que es Iber Mora vienen en esta primera posición. Acá ustedes lo pueden observar a 3:15, el kilómetro número 7, a 3:15. Bueno, profe, aquí me tengo que subir el cierre del zipper de la chaqueta porque me pegó un viento bien frío, profe, y nosotros con esa gripe, temperatura, amanecimos, no pudimos ir a entrenar el sábado y demás, porque bueno, ya a esas edades, profe, cuesta más a esas edades. Atención, mucha atención, aquí observamos a Iber Mora Chavarría, que marcha en punta de competencia, Iber Mora, marcha en punta, es Iber Mora Chavarría el competidor que marcha en punta de competencia. Ojo, que ese competidor creo que es del arreo, profe, hay que averiguar el nombre y el apellido, es del arreo, lo he visto correr con la camisa del arreo, me parece, y bueno, vamos a averiguarlo en cualquier momento, entonces, porque vienen en una segunda posición y en mi libreto de momento no estaba, profe. De momento yo no lo tenía pronosticado que viniera liderando la prueba, que viniera, o por lo menos en ese lote puntero, que viniera en ese el lote puntero el competidor este que viene en una segunda posición. Ojo, porque aquí Iber Mora Chavarría ha decidido atacar nuevamente, hace un cambio de ritmo el competidor de los Galgos Azules que marcha en punta de competencia. Ya prácticamente, profe, ¿cuántos kilómetros venimos recorriendo? Estamos promediando 26 minutos 4 segundos tiempo extra oficial de competencia, el tiempo es polar. ¿Y por dónde viene la Chepe Corre, profe? 8 kilómetros, Ángel. Iber Mora hizo un cambio de ritmo. Ofelio viene en una segunda posición. Ofelio no pertenece a ningún equipo. Él viene, es un corredor independiente. Ofelio viene, ha perdido un poco de fuerza porque Iber Mora hizo un cambio de ritmo. A 3:15, el kilómetro número 8. Acá venimos pasando, ya les digo por dónde, ya casi por una iglesia, pero el nombre no, ahorita se lo busco. Ofelio ha perdido. Esa es la iglesia, el Carmen, profe, la iglesia el Carmen. Aquí, cerca de los estudios de... Sí, cerca de los estudios de Radio Actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Aquí observamos entonces al competidor Iber Mora Chavarría y continúa moviendo. Aquí hay que agarrarse fuerte, Hay que agarrarse fuerte, aquí voy a guindar niños para que no se lo lleven. Atención, mucha atención, entonces Iber Mora Chavarría, que allá observamos los estudios centrales, ese edificio verde, son los estudios centrales de los 107.1 FM de Radio Actual con cobertura nacional e internacional. Aquí observo a Iber Mora Chavarría que marcha en punta de la competencia, le van a quedar 2 kilómetros a la prueba de los 10K, voy con usted, Byron Hernández, que pase en punta de la competencia, 10 kilómetros, Chepe Corre, adelante. Así es, Ángel, vamos al kilómetro 8. Sigue la carrera encabezada por Alexander Robles y Gustavo Mora. Traen un buen ritmo. En este momento se juntó también con la carrera de los 5K. Bastantes personas también, pero en los 10 kilómetros son los dos primeros que vemos. A un buen ritmo, Ángel. Excelente, Byron Hernández, nuestro compañero a bordo de la unidad móvil de... La unidad móvil número 2, la unidad móvil número 2, andamos buscando patrocinador para esa unidad móvil número 2, como la 1 es de los amigos de la Casa del Pie, patrocina en esta transmisión Casa del Pie, Talcos Kirsch, dele una chinadita a sus pies con Talcos Kirsch, además de Max ATP, excelente bebida Max ATP, para que usted la tome, la bebida de los élites del Team Glutation o Glutation. Atención, mucha atención, porque aquí Iber Mora venía levantando las manos, profe, venía levantando las manos en señal de victoria cuando ha pasado a un costado de los 107.1 FM de Radio Actual. Adelante.
levantaba las manos porque le preguntaba al banderillero que para dónde era. Estamos viendo que Iber Mora decidió atacar, bajó su ritmo a 3.12, decide atacar, se le viene al frente y Ofelio pasó a una segunda posición ya a unos 80 metros. Ángel, por cierto, Iber Mora consume, está empezando a consumir Max ATP. Este producto le da al cuerpo, le da lo que es, le ayuda a producir energía sostenida constante a nivel celular también. Así que Iber Mora, vamos a ver si este producto le va a funcionar, porque por lo visto es cómo Iber Mora lo consume. Así que ya estamos observando que Iber Mora decidió atacar. Vamos pasando acá, prácticamente acá, cerca del ICE. Ahorita vamos a pasar cerca de Lins, perdón, cerca de donde ustedes están. Excelente. Aquí vamos a pasar, van a pasar a 100 metros, a 100 metros de acá donde está el Toldo y el Sande, Antena 6. Atención, mucha atención. Aquí observo a Iber Mora Chavarría, que marcha en punta de la competencia. Iber Mora Chavarría marcha en punta, marcha en punta el competidor de los Galgos Azules. Y aquí Gustavo Mora, ese primero, ha hecho un cambio de ritmo, ha decidido atacar Gustavo. Entonces los hermanos Mora están liderando la prueba en 10 y en 21. Profe Adela Rodríguez, adelante. Muy bien. Ese va mejorando. Tenemos ahí Iber Mora que lo toma con fuerza, ese descenso, Ángel, y lo que es Ofelio viene a unos 80 metros de Iber Mora. Profe, saludo para Sandra Z. Chávez. Ese Aurelio Sánchez, ya decía yo, profe, que yo lo había visto, que lo tenía en la punta de la lengua. Aurelio Sánchez, el competidor que marcha en segunda posición, 2.28 en la Maratón de Chicago el año anterior, profe. Aurelio Sánchez, que marcha en una segunda posición. Marvin Gómez Solano, estoy viendo la Chepecorre por Face en Antena 6, en verso, hago esfuerzo para ganarme algo, dice Marvin Gómez Solano. Un abrazo para Marvin Gómez Solano. Atención, mucha atención. Entonces, aquí el competidor de los Galgos Azules marcha en punta, ojo, porque ya viene Gustavo Mora acercándose a la meta. Aquí lo vamos a tener, atención, mucha atención, aquí vamos a tener a Gustavo Mora Jiménez, que va a llegar, Gustavo Mora Chavarría más bien, que va a llegar en primer lugar, va a llegar en primer lugar, sí señoras, sí señores, es Gustavo Mora Chavarría, que se va a dejar esa edición Chepecorre. Aquí lo observamos, que viene haciendo un giro a la izquierda, es el último giro, va a ser el último giro, va a llegar a la meta, levanta las manos en señal de victoria, va a ser primer lugar, va a ser primer lugar, victoria, victoria, victoria para Gustavo Mora, segundo lugar para Alexandre Robles, segundo lugar, Alexandre Robles se abraza con su compañero de equipo y el primer lugar, Gustavo Mora. Entonces, ahí está, ha llegado entonces, ha llegado el primer lugar, ha sido Gustavo Mora. Nos regresamos por las chicas, Byron, nos regresamos por las chicas. Atención, mucha atención, entonces, primer lugar para Gustavo Mora, segundo lugar para Alexandre Robles y tercer lugar, ya les vamos a tener el dato, si va a ser para el competidor Julio César Avilés Huete o si va a ser para el competidor Wesley Peraza, ambos del team La Casa del Pie New Balance. Muy bien. Ya vamos a tener el dato. Vamos por las chicas. Excelente, señor Ayo, ahí. Vamos a tener a los ganadores por acá, profe, mientras consigo a los muchachos. Voy con usted, profe, adelante. Con fuerza, él está en una primera posición, Aurelio viene en una segunda posición a unos 100 metros aproximadamente de Iber Mora. Aurelio viene a unos 100 metros de Iber Mora, es una tercera posición, quien viene liderando la prueba es Iber Mora, y en una tercera posición viene un corredor que todavía los dos tenemos identificado, y en una cuarta posición estamos hablando que sería para Roger Castellón y Jonathan Varela, en una quinta posición don Juan Carlos Reyes viene en una sexta posición.
¿Usted me dice, niño, por aquí? Sí. Ok. Tú que sí, excelente. Aquí estamos con Julio César Avilés Huete. Aquí, Julio, allá estamos en vivo a través de Antena 6. Bueno, cuéntenos. Tercer lugar, ¿ah? Tercer lugar, bueno, primero que nada, darle las gracias a Dios por permitirnos hoy estar aquí. Y a mi patrocinador, la Casa del Pie New Balance. De no, la verdad, venía bien. Es un momento por el mercado de las pulgas, creo que es. Llegando ahí, me jodí la cuesta, me jodí un toque. Pero luego intentamos recuperar, pero ya era mucha la diferencia. Sí, siguen pasando factura un poquito las cuestas, ¿verdad? Que si usted siempre lo ha reconocido y está trabajando con Canelo para ir fortaleciendo ese tema. Exactamente, ahí estamos trabajando fuerte para que las cuestas no sean un problema y correr prácticamente todo a un ritmo controlado. Venimos recuperándonos, venimos de Candelaria, no nos fue muy bien, pero aquí seguimos dándole duro y primeramente Dios, ya dentro de poco estamos, siento que estoy volviendo fuerte. Kilómetro 3, kilómetro 7, montó cambio de ritmo y también propuso por momento. Exactamente, pero ahí ya luego me jodió. Después de esos kilómetros sí me jodió esa cuestita, porque fue donde bajé. Después de ahí pude recuperar bien, pero ya la diferencia era de sacar mucho más. Éxito. Muchas gracias, Ángel. Ahí lo teníamos a Julio César Avilés Huete, profe Adela Rodríguez. Vamos, voy con usted, profe, mientras tengo a Alexandre Robles. Adelante, profe. Al llevar ya 11 kilómetros y medio recorridos, Iber Mora había hecho un cambio de ritmo y fue a 3.08 el kilómetro número 11. Y estamos observando cómo Iber Mora le ha sacado ya más de 100 metros a Aurelio Sánchez. Así que es Iber Mora quien empieza a liderar más esta prueba y prácticamente ahora sí viene completamente solo. Es Iber Mora entonces en una primera posición para la Chepe Corre edición número 6, así que venimos en un descenso excelente, pero Iber Mora lo toma con fuerza. Muy bien, profe, acá con Alexandre Robles, bueno, que lideró la prueba también en buen tramo de la competencia. Al final, el último kilómetro decidió las posiciones. Bienvenido, Alexandre, felicidades. Muchas gracias, sí, ese último kilómetro, después de la cuesta en realidad, porque Tavo y yo íbamos ahí a la par en la cuesta. Tavo me trataba de separarse de ahí, pero yo le subí fuerte. Y ya eso es donde me hizo el cambio de ritmo, ya yo no tenía para hacerlo. O sea, yo me traté de mantener y recorté un toquecito, pero no, igual, o sea, fue una carrera muy buena. Tavo la supo correr muy bien y sí, menos del último kilómetro fue donde se definió el evento. ¿En qué momento siente usted de que pudo proponer y que no lo hizo? Porque a veces queda esa sensación, ¿verdad? Y usted hoy llegó en segundo lugar y llega a su casa, ¿por qué no ataqué en ese kilómetro? ¿Por qué no descendí más rápido en ese kilómetro? En realidad yo di todo ahí, yo sentía que iba al máximo, no me guardé nada. Yo traté siempre de ir proponiendo al frente porque yo decía, yo quiero ganar hoy, no se dio, pero digamos, tengo una mejoría increíble con respecto al tiempo del año pasado. El año pasado hice 34.01, ahora me tomo 32.25, o sea, una diferencia de 1.36 en un año, es una mejora de tiempo increíble. Bajar 2 segundos es un mundo, ahora 1.36 es otro mundo más. Ah, sí, o sea, esto, digamos, yo les había dicho el año pasado, yo me estoy preparando para maratón. Desde enero estamos con esa preparación y ver que estoy mejorando unos 10 kilómetros en calle, tanto porque es casi que minuto y medio, me deja con muchas expectativas para lo que va a ser las dos maratones que voy a hacer este año. ¿Y cuáles serán las maratones? La primera va a ser la de San José, para estrenarme, para conocer, sentir la prueba, no tanto buscar tiempo, sino sentir, saber lo que es una maratón. Y en octubre ya ahí sí, buscando una marca buena, ojalá, mi sueño sería poder entrar en el Centroamericano de Ciclo Olímpico del otro año, en la Bay State Marathon del 18 de octubre de este año. No, éxito. Muchas gracias, Ángel. Ahí lo teníamos, Alexandre Robles, profe Adela Rodríguez, Iber Mora, que marcha en punta. Adelante, profe. Venimos pasando por el kilómetro 12 y medio, así que es Iber Mora quien toma el hidratante. Estamos pasando por Escocheval. Hoy veo que Iber Mora estaba ahí, su entrenador, Don Asturias, dándole apoyo, diciéndole vamos, papi, vamos, va solo. Y le dan ese apoyo a Iber Mora, todas las familias que están ahí conectaditas, todos esos
seguidores de Antena 6. Recuerden que hay rifas entre las personas que compartan. También tenemos una inscripción, Ángel, para la carrera de Maratón San José en diciembre. Maratón Internacional San José, entre todos los que compartan. Entonces, es parte de los ganadores. Hoy mismo sacamos el ganador de Maratón Internacional San José. Excelente, excelente, profe Adela Rodríguez, aquí saludando, estábamos saludando al Big Boss, a don Antonio Sala Hidalgo, y bueno, aquí también, profe, vamos a tener a Gustavo, que se nos perdió, profe, se nos perdió, don Gustavo, ¿qué pasó con? Voy a llamarlo a Gustavo, adelante, profe. Estamos pasando frente a Lina acá en Paseo Colón y es Iber Mora quien viene en una primera posición a unos 150 metros. Viene Aurelio Sánchez. Aurelio viene a unos 150 metros de Iber Mora. Son bastantes los metros que le sacó Iber Mora. Por el kilómetro 7, Aurelio venía ahí bastante, bastante fuerte, bastante pegado al ritmo de Iber Mora. El kilómetro 8, Iber Mora decide venirse al frente y se vino en esa primera posición. Y hasta el momento lidera la prueba, son 150 metros aproximadamente, que viene Aurelio Sánchez en una segunda posición. Es Iber Mora que viene en esa primera posición. Ya pasamos frente a Lina acá en Paseo de Colón. Ahora vamos en los mandos al edificio de Paseo Colón, donde están. Excelente. Los acercándonos. Muy bien, profe Adela Rodríguez, aquí con el ganador de la prueba de los 10 kilómetros, Gustavo Mora Chavarría, y aquí su fans número uno de frente también. Qué placer saludarlo, Gustavo. Bueno, hoy de momento la están haciendo los hermanos Mora, poniendo sello en 21 y en 10 kilómetros acá. Felicidades. Bueno, primero que nada agradecerle a mi señor por un día más de vida, a mis patrocinadores Copenhague, Gimnasio Gold Gym, Grupo Publicitario, bueno. Primero que nada, muy contento, Ángel. La verdad es que me llena de emoción porque han sido intervalos a lo largo de estos 2 años de mi carrera, donde regreso con buenos resultados, donde me pierdo porque han pasado cosas desafortunadas para mí, pero no cosas que no me detienen, cosas que en vez de, como decimos nosotros, achantarme, me impulsa a seguir luchando, saber que no tengo... No estoy solo, estoy con mi familia y eso es lo más importante para mí. Bueno, estoy viendo ahí en la pantalla que mi hermano va de primero en los 21. Agradecerle al Señor porque le da la salud tanto a él como a mi persona de poder hacer las cosas bien. Y muy contento en lo personal porque después de casi 2 años regresar nuevamente con un triunfo, la cuarta vez que puedo ganar esta carrera, para mí es muy importante. Y me deja señas de que puedo y tengo para mucho más y esperar en Dios que vengan buenos resultados de aquí en adelante. Gustavo, no sé si usted concordará conmigo. A mí me gusta conversar con usted porque usted es frontal. Desde la primera vez que agarró ese micrófono, usted fue directo. Y yo muchas veces he dicho que Iber Mora lo caracteriza la disciplina, le pone con todo. Gustavo Mora no es tan disciplinado, pero tiene unas cualidades físicas que las desearía Iber Mora. No estoy diciendo que es indisciplinado, pero por ahí va el asunto. No. Vamos a ver, yo no tapo el sol con un dedo, tenés toda la razón. Tal vez los últimos 2 años no ha sido una disciplina constante. Como te dije, me han pasado muchas cosas, patrocinadores se me han ido, perdí mi trabajo, cosas mentales que me han jugado. Tal vez no es así, soy muy fuerte en la capacidad física, pero lo mental tal vez soy muy inmaduro. Es lo que muchas veces no entrenan. Todo el mundo, o sea, todos los seres humanos. Sí, la verdad es que para nadie es un secreto que el atleta completo es de mente y de cuerpo. Tal vez soy de, como te acabo de decir, soy totalmente de cuerpo. Cuando estoy en la meta, cuando estoy en la salida, desde que estoy calentando, sé que voy a ganar porque yo siempre pienso ganar y no vengo a las carreras a jugar, no vengo a ningún evento a jugar y lo mío es ganar, ustedes lo saben. Entreno para eso, lo poquito que entreno, lo poquito que logro entrenar constantemente. Pero tanto Adrúbal, tanto Iber, tanto mis padres saben que la capacidad que tengo físicamente, el Señor me dio un don, el don que es este, que es de correr. Y a él le debo las gracias porque tan poco tiempo puedo retomar y puedo volver bien. La verdad es que para nadie es un secreto que Tavo cuando regresa es para hacer las cosas bien. Como decís vos, desgraciadamente no soy un poquito disciplinado.
pero tengo esa capacidad. Y lo que respecta a mi hermano, a veces vacilamos porque tal vez él saca un entreno, tiene 2-3 meses de estar entrenando y saco con él en un entreno muy fuerte. Y a veces vacilamos entre los dos y me dice, huevón, o sea, usted no sabe lo que tiene para dar. Acaba de hacer un entreno en lo cual usted no traía ningún fondo y vea lo que hace y vea lo que puede llegar a hacer con la disciplina. Y yo a veces me pongo a pensar que es cierto, o sea, perdón la palabra, pero es huevonada de uno. Es falta de interés, falta de, ya usted sabe, pero de aquí adelante pienso y quiero volver a hacer las cosas bien. Éxito. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Gustavo, a Gustavo Mora, profe Adela Rodríguez, el hermano de Gustavo Iber Mora. En marcha, en punta de competencia. Adelante, profe. Es Iber Mora, Ángel, ya son casi 200 metros lo va que por le mi viene barrio, sacando profe. A Aurelio Sánchez. Es 200 metros lo que le viene sacando aproximadamente a Aurelio. Y lo que es Iber Mora es quien viene en esta primera posición a 3.08, promediando el kilómetro, Ángel, a 3.08. Entonces ya son 44 minutos recorridos. Estamos hablando que ya pasamos acá por la sabana. Les vamos a poner a un costadito para que puedan tener una imagen un poquito más clara, para que ustedes puedan ver. El sol a veces nos juega una mala pasada. Vamos a hacernos de ladito acá por este sector. Estamos observando que Iber viene prácticamente solo, Ángel. Solo, recordándoles que entre todos los que comparten tenemos la inscripción para la Maratón Internacional San José, pero eso sí, tienen que compartir. Ahora más tarde sacamos el ganador. Excelente, estamos con ustedes, somos patrocinados por Max ATP. Solo Max ATP le da a su cuerpo lo que necesita para producir energía sostenida y constante a nivel celular, mientras que también lucha contra los radicales libres generados en la producción de ATP. Somos Max ATP, nuestro patrocinador del Team Glutation o Glutatión, como usted quiera decirle. Además, estamos con ustedes gracias a la Casa del Pie y sus 4 sucursales, Heredia, Curriabat, Paseo Colón y Edificio Trifami. Estamos con ustedes gracias a Talcos Kirks, de Lina Chineadita, sus pies con Talcos Kirks. Además, gracias a New Balance, la marca que viste a la Selección Nacional de Costa Rica, la marca que viste a Antena 6. A ver, ¿quiénes comparten la transmisión? ¿Quiénes comparten de manera pública y están participando por productos New Balance? A ver, dice Adriana Valverde Hidalgo, saludos cordiales, buena transmisión, Emanuel Barquero. Excelente transmisión desde Ocotal, la frontera Nicaragua-Honduras, dice Harold Sánchez, un abrazo, Harold. Dionisio Sotillo Chacón, buen cierre. Juan Luis Argueda Soto, felicidades, Gerson. Emmanuel Barquero Quesada, vive el atletismo, que vive el atletismo. Camilo Enrique Céspedes Pérez, saludo para el Rasta. Saludos también para Yoka Prado, me encantaría New Balance. Saludos para Moses Gitaud, dice Watson. Está viendo Moses Gitaud, el competidor africano. Además, Robert González Carvajal, excelente transmisión. Hashtag NB, está participando con ese hashtag de NB. Vivian Moreno Padilla también participa. Hashtag New Balance. Marvin Gómez Solano, estoy viendo la Chepecorre. Saludos para Sandro Ezeta, nuestro compañero y amigo. Carlos Agüero, qué bueno. Gustavo Mora Chavarría, felicidades. Saludos desde Tierra Blanca, buena transmisión, Antena 6, Miguel Ángel Ramírez. Saludos desde el Potrero Grande, Zona Sur, Juan Calizondo. Saludos también para mi compañero Microboss, Julio Peralta Sofipa, Microboss. Y también ya compartió Carlos Agüero. Estamos a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie y sus 4 sucursales, Heredia, Curribal, Paseo Colón y Edificio Trifami. Excelente transmisión desde Pava. Saludos, el profe César Luis Dinavete. Voy con usted, profe Adela Rodríguez, que pasa en punta. A bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie. ¿Quién marcha primero? ¿Quién marcha segundo? ¿Quién marcha tercero? Adelante, profe. Iber Mora marcha en una primera posición. Estamos pasando puestos de hidratación. Iber Mora toma el hidratante que es agua. Él no toma el hidratante que estaban dando, sino que toma es agua. Habían de los 2 tipos de hidratantes. Los corredores, la mayoría, cuando están en competencia, los corredores élites no toman otro tipo de hidratante, a no ser que sea agua. Acá tenemos a Iber Mora, Ángel. Iber, que nos comentaba don Fernando Meneses, que van a darle el patrocinio de consumir productos Max ATP para que tenga un mejor rendimiento celular. Así que Iber Mora es uno de los
consumidores de Max ATP. Muy bien, excelente, profe Adela Rodríguez, Clever Cruz Madrigal. ¿Qué pasa con el pelón del atletismo? Varela viene cuarto del primer lugar. Sí, viene cuarto, es así, profe, viene cuarto. Saludo para don Iber Mora, padre. Jonathan Varela viene en una quinta posición, Ángel. Entonces recapitulemos. Micronómetro Polar M430 marca 4906, tiempo extraoficial de competencia. Primer lugar Iber Mora, segundo lugar Aurelio Sánchez, tercer lugar Rockdari Castellón, ¿es así, profe? No, señor, viene un corredor no identificado, le preguntamos su nombre, pero no nos lo dio. Este es un corredor que no tenemos todavía su nombre. Está en una cuarta posición Roger Castellón, quinta posición Jonathan Varela, sexta posición para don Juan Carlos Reyes. Excelente, profe. Byron, yo creo que ya no se topó esa gente, ¿verdad? Si no, nos regresamos por este lado. O por ahí, no, tengámoslo ahí, Byron. Sí, ahí tenemos la gente que viene pasando y que pasa y saluda al ente de Antena 6 mientras llegamos a enlazar con la primera chica, en la rama femenina. ¿Por dónde vamos pasando, Byron? Adelante, Byron. Ángel, estamos por la estación del Pacífico, la primera mujer pasó hace rato, nosotros la tuvimos ahí en presencia, lo que pasa es que no tenía el audio, pero en este momento estamos por la estación del Pacífico, vemos a la gente de 10 kilómetros aún todavía, esperamos toparnos a las mujeres de 21. Adelante, Ángel. Excelente, Byron Hernández. Excelente, tremendo trabajo. Aquí observamos el color de los 5 kilómetros. Voy con Iber Mora Chavarría, que marcha en punta, profe. Aquí lo observo. Me parece que es la cordillera La Carpintera. Que se observa al fondo, donde viene Iber Mora Chavarría. Aquí nosotros hemos pasado frente a las zonas, profe. Adelante. Correcto, puesto de control para Iber Mora y lo que fue Aurelio, ya viene a unos 200 metros, ha perdido un poco de fuerza Aurelio y es Iber Mora quien viene en esta primera posición. Estamos observando cómo Iber, él está persinándose, pasamos ahí, digamos, creo que es una iglesia, no, pero cada vez que pasamos por una iglesia, Iber Mora se persina. Estamos ya pasando las líneas de tren y lo que es Iber Mora está promediando el kilómetro a 3.08, 3.010, 3.012, ahí más o menos se ha mantenido el ritmo. Ya hemos pasado 16 kilómetros, Ángel, cada vez acercándonos más a la meta. Excelente, profe Adela Rodríguez, excelente. Atención, mucha atención, que aquí Iber Mora Chavarría, que marcha en punta de la competencia. Aquí lo observo, aquí pasando cerca de las 10 del tren, cerca de la Numar. Entonces, Iber Mora Chavarría, que marcha en punta. Atención, mucha atención, mi cronómetro marca 51.49, tiempo extraoficial de competencia. El tiempo es Polar. Iber Mora, que marcha en punta de la competencia. Estamos promediando 51.52 ya. 52 ya, gracias a Max ATP, gracias a la Casa del Pie, gracias a New Balance, gracias a Talcos Kirks, dile una chineadita a sus pies con Talcos Kirks. Estamos a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie y de sus cuatro sucursales, Heredia, Curriabat, Paseo Colón y Edificio Trifami. Propio Adela Rodríguez, lo veo Raudo veloz con fuerza, por ahí de 3.15 está promediando Iber Mora ese kilómetro, propio, adelante. A 3.010, Ángel, a 3.010 aproximadamente. Voy a hacer una toma en sus piernas para que ustedes vean la técnica de carrera que él tiene. Sí, buena técnica la que tiene, profe, ahí lo estamos viendo. Tremenda técnica. Ahí observamos la cadencia de Iber Mora Chavarría. La cadencia de Iber Mora Chavarría se la observamos entonces. Atención, mucha atención. Aquí marcha en punta de competencia. ¿A cuánta distancia viene el segundo? Excelente. ¿A cuánta distancia viene el segundo, profe, y el tercero? La última vez que tuve referencia fue a unos 200 metros, Ángel, del segundo lugar. El tercero a unos 300 metros. Es bastante. Es considerable, profe. Es considerable. Recuerden que tenemos inscripción para la Maratón Internacional de San José entre los que compartan esta transmisión. Así es de que a compartir de manera pública la transmisión porque tenemos inscripción
tenemos inscripción para la Maratón Internacional de San José y también tenemos productos New Balance. Varela es un gran atleta, pero eso no se le puede quitar. No sé qué le está pasando, dice Clever Cruz Madrigal. Bueno, son etapas, ¿eh? Son etapas. Ya Varela ha pasado los 40 años. Los años pasan y los años pesan también. Iber Mora, que hoy viene con gorra blanca, profe. Yo casi no lo he visto correr con gorra. Yo creo que es la primera vez que lo observo correr con gorra. Muchas veces puede ser la gorra por un patrocinador o también puede ser la gorra para engañar la visa, como dice el gato del atletismo de Yaritagua, Yaracuy, Venezuela. O bueno, para sostener, contener también el sudor que no le caiga sobre los ojos, profe de la Rodríguez. Habría que ver, pero yo por lo personal cuando salgo a trotar yo uso una visera, pero es porque me ayuda a tener un poco del sudor. Habría que ver por qué es que hoy anda con gorra y bermuda, pero sí, vamos a hacernos a un ladito para no estorbarle al corredor. Acá venimos bajando por este descenso bastante pronunciado. Estamos viendo cómo Iber Mora Ángel viene siempre en esa primera posición. Aurelio en una segunda posición, pero son más de 200 metros. Byron, quedémonos por ahí. Ahí es una buena posición, Byron. O no sé si se quiere ir por ahí para esperar a Margaret Toritis, que marcha en punta de competencia en la rama femenina. Margaret Torichis, buen trabajo de Byron Hernández y buen trabajo de Kaikel Méndez en la unidad móvil número 2 y buen trabajo también, profe, de nuestro motorizado en la unidad móvil número 1. Adelante, profe. Con don Miguel Hernández, estas imágenes es gracias a don Miguel. Acá tenemos don Miguel que hoy estaba en la meta, en la salida a las 5 de la mañana en punto. La carrera salía a las 6 y él a las 5 estaba ahí puesto al cañón. Comentarles que nuestro amigo don Miguel, él toda la noche trabajó y anda desvelado y vea, es como que si no, como que se viniera levantando fresquitititito y bien despabilado para llevarles estas imágenes a todos ustedes. La única preocupación que tenía don Miguel era la forma en que usted se le iba a montar en la moto, profe. Al final, ¿cómo nos fuimos? Cacho volteado. A la profe que en su finca en Guanacaste, cuando monta toros, así los monta, ¿verdad, profe? Cacho volteado. Cacho volteado, nos vamos. Excelente, profe. Como buena guanacaseca, la profe Adela Rodríguez. Atención, mucha atención. Aquí observamos a Iber Mora Chavarría. Qué buena toma esa, niño. Vea qué montón de gente en la meta, profe, esperando al competidor Iber Mora Chavarría y a Margaret Toritis, los competidores que van a dejarse la primera posición si no pasa nada extraordinario. Un giro a la izquierda hace Iber Mora Chavarría. Hace un giro a la izquierda. Sí, señoras, sí, señores. Estamos promediando 56 minutos, 30 segundos, tiempo extraoficial de competencia en solitario. El competidor de los Galgos Azules está marchando en solitario. Iber, que viene de ganar Palmarín, profe, tremendo trabajo en Palmarín. Bueno, Iber Mora Chavarría, que me parece que está atravesando, no sé si su mejor momento, pero un muy buen arranque de temporada 2020. Estrena bajo el mando de Asdrúbal Gómez en la zona del polideportivo de creo que es de Curridabat o de Tres Ríos, ahí me lo va a indicar Byron Hernández, si es Curridabat o Tres Ríos, donde entrena el competidor Iber Mora con su entrenador y su hermano también, Asdrúbal Gómez, el hombre barbado. Y bueno, ahí lo observamos que atraviesa un gran momento el competidor Iber Mora Chavarría. Nosotros ya prácticamente dándole cacería en la unidad móvil número 2 a lo que va a pasar con Margaret Toritis. Ay, 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 nos fuimos con Margaret Toritis. A ver qué va a pasar con Margaret Toritis. Atención, mucha atención, porque propio Adela Rodríguez, Iber Mora Chavarría es primero. 57-41, es un monólogo lo que ha montado el competidor Iber Mora. Lo veo tranquilo, relajado. 3-10, ha promediado el último kilómetro. Tremendo trabajo de este competidor de los Galgos Azules, profe. Menciona, poco a poco está tomando ese ritmo, ese nivel, y hoy por lo visto es ese primer lugar que se estaría dejando nuevamente en la Chepe Correa Ángel. Ya son escasos, acercándonos a poco más a la meta. Vamos a ver, digamos, acerca del tiempo, vamos a ver qué tiempo le va a cronometrar estos 21 kilómetros a Iber Mora, pero mientras tanto, él lidera la prueba de los 21 kilómetros.
Aquí la gente pregunta por Juan Carlos Reyes Silva, el competidor del Valle de la Estrella. Aquí pregunta, profe, voy con usted, que tengo una llamada aquí en la vía interna. Adelante, profe. Lo que es, don Juan Carlos Reyes venía en una sexta posición, ahorita vamos a ver cómo se mantiene, pero hasta el momento él iba en una sexta posición. En su categoría creo que en un primer lugar, o en un segundo lugar, no sé si entra en la misma categoría de Jonathan Varela, o él venía solo, si no entra con la misma categoría de Jonathan Varela, él vendría en una primera posición en su categoría. Y lo que es en la general, Ibermoya viene en una primera posición, seguido por Aurelio Sánchez, que por cierto Aurelio tomaba los ascensos con fuerza. Ahí vemos a Ibermoya, le apoyan bastante, ahí tenemos corredores, unos caminan, otros flotan, llevan su propio ritmo. Cada persona de inicio al fin están haciendo un excelente trabajo, se levantan por las mañanas, salen, entrenan, y cuando hay carreras, de verdad que lo disfrutan, y es lindo ver a las personas cómo poco a poco van metiéndose a su vida, a un estilo de vida saludable. Ahí vemos a las personas corriendo, le ponen ese sabor, ese ritmo, cada persona le pone su propio ritmo. Eso es lo bonito, ver cómo poco a poco en Costa Rica se practica el deporte. Ahí vemos cómo le están apoyando en la calle también a Ibermoya. Entonces, a todos los corredores que hoy se levantaron, se pusieron esas tenis, felicidades, porque déjenme decirle, están agregando salud a sus vidas, están agregando esos años de vida, diciendo no al sedentarismo. Entonces es un gran logro lo que se está haciendo en Costa Rica con esto de los corredores que van metiendo más y más y más, y son masas y masas de personas practicando atletismo. Es Ibermoya quien sigue liderando la prueba, Ángel, en esa primera posición. Ahí tenemos a las personas apoyando a los corredores, y poco a poco ya vamos pasando frente a Universidad de las Ciencias y el Arte. Muy bien. Estamos ya prácticamente en el último kilómetro. Excelente, profe Adela Rodríguez. Ya prácticamente estamos troveteando una hora, un minuto, un segundo. Tiempo extraoficial de competencia. Aquí nos pregunta Juan Elizondo Aguilera, ¿quién ganó los 10K? Bueno, ya les voy a tener el dato. Los 10K femenino, que en los 5 kilómetros los han ganado la chica Bermúdez, que entrena bajo el mando de Freddy Medina Medina, el Nica. Bueno, aquí estamos entonces a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie y de sus 4 sucursales: Heredia, Curriabat, Paseo Colón y Edificio Trifán, en el centro de la ciudad capital. Es Ibermoya Chavarría, el competidor que marcha en punta de la competencia, el competidor de los Galgos Azules de Copenhague, y marcha en punta. Segundo lugar para Aurelio Sánchez, 2:28 en la maratón de Chicago, Aurelio Sánchez, y aquí Ibermoya Chavarría, que marcha en punta. Atención, mucha atención, esquina superior derecha, es la primera chica, Margaret Toritis, la primera chica que marcha en punta de la competencia en la rama femenina. Gabriela Traña, segundo lugar para Gabriela Traña, primer lugar entonces para Margaret Toritis, la competidora de Kenia, que hoy viste la camisa del Team Beguchi. Aquí es Ibermoya Chavarría, el que marcha en punta de la competencia. Profe Adela Rodríguez, adelante. Y hoy está de cumpleaños Gabriela Traña, está de cumpleaños. Prácticamente vamos enrumbándonos a la meta, Ángel. Ya vemos cómo poco a poco acercándonos más. Gabriela Traña está de cumpleaños, y Heidi Arias, que también hoy está haciendo la carrera, estaría cumpliendo mañana cumpleaños. Entonces hoy les van a cantar cumpleaños en la meta a Gabriela Traña y a Heidi Arias. Excelente entonces, profe Adela Rodríguez. Aquí la cumpleañera Gabriela Traña es segundo o segunda, y también Katie Arias es primera en la rama femenina, atletismo adaptado. Recuerden que tenemos productos New Balance para los que comenten y compartan nuestra transmisión. La comenten con el hashtag NB o hashtag New Balance, y la compartan de manera pública en su muro. Aquí observo a Gabriela Traña, la cumpleañera, que marcha en punta de la competencia. Gabriela Traña, aquí lo observo a la alajuelense Gabriela Traña, sí señoras, sí señores, récord nacional de maratón Gabriela Traña. Aquí la observamos, primer lugar para Traña, es primer lugar, es segundo lugar más bien, segundo lugar, usted me lo indica, Byron Hernández, adelante Byron. Así es, Ángel, aquí vemos a Gaby Traña, segundo lugar hoy, buena carrera, el día de cumpleaños, ¿verdad? Creo que no es cualquiera, un segundo lugar,
Y tercer lugar, la corredora Copenhague, ahorita no tengo claro quién es. Adelante, Ángel. Esa muchacha de Copenhague es triatlonista. Es triatlonista, si usa, le pregunta el nombre, se me olvida a mí. Yo la entrevisté en las 10 millas en Cartago, que llegó también en una, no sé si fue segundo lugar o primer lugar, triatlonista del equipo de Copenhague. Atención, mucha atención, Iber Mora Chavarría, ya prácticamente se está corriendo rapidísimo. Chepe corre, 1:04:03, tiempo extraoficial de competencia. El tiempo es Polar, el M430 me indica 1:04:08, y aquí Bermora Chavarría ya prácticamente se va a acercar al último kilómetro de competencia. Voy con usted, profe, adelante. Y Bermora ha tenido algunos inconvenientes porque acá se le atraviesan los corredores, pero sin embargo sigue manteniendo ese primer lugar. Está ya en los últimos metros, Ángel, ya estamos llegando a prácticamente casi que a la meta. Y Bermora poco a poco está sacando más ventaja Aurelio Sánchez. Excelente, ahí observo Gabriela Traña, entonces segundo lugar, primera costarricense, segundo lugar Gabriela Traña, que marcha en punta, que punta en la rama de, o en su categoría costarricense, segundo lugar en la rama general de los 21 kilómetros media maratón. Gabriela Traña, aquí Bermuda Chavarría ya prácticamente se va acercando a la zona del Parque Morazán, se va acercando a la zona de meta, donde va a llegar de manera triunfal, sin obsesiones, según un monólogo que ha montado a partir del kilómetro número 7-8 aproximadamente, profe. Ha montado un monólogo Ibar Mora y aquí ha dominado la prueba del kilómetro 8. En adelante, profe. Es correcto, Ángel, acá lo tenemos, ya vamos descendiendo, donde realmente está a escasos metros de llegar a la meta. Todas, ahí está la comparsa, Ángel, ahí también la comparsa, así que esos amigos suyos de comparsa están ahí animando a los corredores. Vamos pasando frente al tribunal, a un costado del Tribunal Supremo de Elecciones. Pasando entonces a un costado del Tribunal Supremo de Elecciones, es Iber Mora Chavarría, que viene tomando el descenso, observa su cronómetro y dice ya prácticamente me van a faltar 500 metros para llegar a la meta, 1:05:52, tiempo extraoficial de competencia. Tremendo tiempo, se está haciendo tremendo tiempo en esta edición número 6 de la Chepe Corre Hotel Balmoral. Iber Mora Chavarría, que ha montado un paso arrollador, demoledor. Iber Mora Chavarría, que ya prácticamente ahora sí hace un cambio de ritmo un poco más rápido, una zancada, una cadencia más rápida. Iber Mora toma el giro a la derecha, sí señoras, sí señores, y aquí lo observamos, se metió por dentro, no era la profe, Byron se metió por dentro, profe. Atención, mucha atención aquí, Iber Mora Chavarría, que va a llegar a la meta, va a llegar a la meta, va a ser primer lugar, va a ser primer lugar, sí señoras, sí señores. Pasa el túnel frente al hotel Sleeping, hace un giro a la derecha y aquí va a llegar a la meta, va a llegar a la meta el competidor de los Galgos Azules de Copenhague, que va a ser primer lugar, va a ser primer lugar, va a ingresar a la meta, va a ingresar a la meta. Aquí lo observo, aquí lo observamos a Iber Mora Chavarría, primer lugar en ese mar de gente, primer lugar en ese mar de gente, sí señoras, sí señoras. Entonces el primer lugar ha sido para Iber Mora. Véngase por este sector, profe, que ya Byron Hernández está con la rama femenina, ahí trae Gabriela Traña. Vámonos a la punta, Byron, vamos a la punta, Byron, porque la competidora Margaret Toritic está marchando en punta de la competencia. Margaret Toritic, entonces atención, mucha atención, porque es Gabriela Traña, segundo lugar, Gabriela Traña, segundo lugar, y el primer lugar va a ser para el primer lugar para la competidora Margaret Toritic. Margaret Toritic, el primer lugar. Ah, prácticamente todo listo, preparado, sí señoras, sí señores, todo listo, preparado. Entonces, a la espera de que llegue el primero y el segundo lugar, profe, aquí le dejo, y en su poder, Iber Mora, por allá está, profe, aquí lo tengo directo. Nos vamos con Iber Mora, vamos a ver qué es las impresiones que le han dejado la Chepe Corre. Prácticamente en los últimos 12 kilómetros se ha venido totalmente solo, así que vamos a tenerlo ahorita con nosotros y nos va a decir cómo le ha ido el día de hoy. Acá tenemos a Iber y a Doña Natalia.
Y mire, si gusta, vamos allá a la cámara para que todos esos seguidores la puedan ver, porque me imagino que estamos en la radio, pero que también quieren verlo, así que vámonos por este sector. Pero cuéntenos, ¿qué le pareció la prueba? Hola, Ade, ¿cómo está? Me lo voy a traer por este sector. Ahí lo teníamos. Si gusta, nos dice cuánto le marcó ahorita. Ahí le tenía el cronómetro ahí, ¿cuánto le marcó? Es un nuevo récord de la prueba, 1.653. ¿1.653? Sí, 1.653, la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con mis patrocinadores. Antonio, ¿todo bien? Yo no sé, pero yo creo que tiene tantos seguidores que, bueno, le pasa a las de Ángel Peña, que cuando está Ángel, cuando está narrando, llegan y lo saludan y lo saludan. Bueno, es de entender. Ahora sí, cuéntenos, ¿nuevo récord del evento? Sí, nuevo récord del evento. Bueno, primero quiero darle muchas gracias a Dios porque me tiene con salud, porque me tiene entrenando bien. Darle muchas gracias a mi entrenador, Asdrúbal Gómez, que la verdad es un excelente estratega, un muy buen entrenador, aparte un muy buen amigo, entonces hemos hecho una muy buena mancuerna. Hoy estaba ahí en una parte de la ruta dándome apoyo y siempre está muy presente. A mis patrocinadores, ¿verdad? A Copenhague, a Electrolit, a Fitchel, a Nike, a Grupo Publicitario, Score Reference Center, Marathon Tours, Fisolution, a mi nutricionista, la doctora Gloriana Villalobos, etc. Todos ellos hacen que yo pueda todavía hoy en día estar dedicado a esto. Y bueno, ¿qué más puedo pedirle a la vida que hoy con un nuevo récord personal también? Entonces, estoy sumamente contento por eso. ¿Ya empezó a consumir los productos Max ATP? Sí, sí, ya. Hoy en la mañana me tomé uno y, bueno, sin lugar a duda el Max ATP es un muy buen suplemento, ¿verdad? Es energía natural para el cuerpo y, bueno, viene enriquecido con riboceína, que es un aminoácido natural. Entonces, mientras que sean cosas naturales, lo vamos a consumir, ¿sí? Pero cuéntenos, ¿entonces sintió alguna diferencia? Sí, claro, he venido tomándolo toda esta semana y la verdad es que el producto ya yo lo había conocido hace un tiempo, pero bueno, no se habían dado las circunstancias, ahora se dieron y estoy muy contento de poderlo tomar, ¿verdad? Sabemos que es un producto natural, avalado por un montón de atletas en Estados Unidos y a nivel internacional, entonces gracias a Dios que lo tenemos aquí en el país ahora. Iber, cuéntanos, ¿cómo viene esa preparación? Que hemos visto que poco a poco ese ritmo empieza a ir mejorando más y más. Sí, bueno, junto con el profesor Asdrúbal Gómez hemos venido planificando un poquito más la temporada. Ahora en Copenhague, bueno, tomaron unas directrices ahí. No sabíamos si se iba a avalar todo el equipo o si no. La verdad es que muchas carreras no van a estar avaladas, entonces eso es un gran problema para los atletas que están federados, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una decisión, a ver si nos federamos o no federamos, pero bueno, por el momento estamos haciendo una buena planificación. Asdrúbal es un excelente estratega y hemos venido avanzando poco a poco. Iber, qué placer saludarlo. Bueno, felicidades, nueva marca del evento. A pesar de que eso es un cuesterío de miedo, ¿verdad? Y lo noto que anda gripado y muchas veces eso también afecta, ¿eh? Sí, sí, ando un poquito engripado. La verdad es que esta semana he estado medio tocado, ¿verdad? Como dicen. No sé si es, a veces hace frío, a veces hace calor, ¿verdad? Uno no sabe ni cómo. Los cambios de clima. Sí, sí, entonces ando un poquillo engripado, pero bueno, la preparación la hemos tenido igual, hemos hecho la misma cantidad de kilómetros, etcétera. Entonces, eso nos ha llevado a correr como corrimos hoy. Yo en esta prueba tenía 1.8.30 y algo, y hoy 1.6.53, es un nuevo récord del evento y nuevo récord personal para mí. Bien, Adre. O sea, que hoy hace nuevo récord del evento y además a manera personal nuevo récord. Ahora, pero en esa ruta es complicado. Quiere decir que, qué sé yo, en una media maratón como la ALA o una de esas como la que se corre hoy la ALA, otras que se corren, ya le digo, profe, por ese sector, profe, otras que se corren que son bien planitas, profe,
que son bien planitas, que bueno, que hubiese hecho, qué sé yo, uno o dos minutos menos. Sí, bueno, el año pasado, Ángel, en el medio maratón de Guadalajara, habíamos hecho récord personal 1:08:18, y es un medio maratón sumamente complicado también, con varios puentes, ¿verdad? Y en una altimetría de 1.600 metros. Pero había tanto atleta de élite que se pudo correr súper, súper bien. Hoy acá, sabíamos que gran parte de la carrera íbamos a correr primero solos y que una vez tocando San José, la ruta se pone muy, muy retadora. Creo que por ahí del kilómetro 9 me quedé solo. Aurelio estuvo conmigo en los primeros kilómetros, pero después me quedé solo. Entonces es un trabajo y contra el reloj, ¿verdad? Es un trabajo contra el reloj, sin desesperarme tampoco. Venía checando el cronómetro a cada rato para ver que no me saliera del paso. Obviamente en algunos tramos para arriba a uno se le sube el pace, pero para abajo uno lo recupera. Entonces la verdad es que estoy sumamente feliz. Esto se lo dedico a mi hija, a mi novia, a los dos bebés que vienen en camino. Entonces, sumamente contento. Mi papá que está ahí, yo creo que mi hermano ganó también el 10K, entonces viene retomando otra vez, estoy muy feliz. Ahora yo le dije a su hermano, ya para finalizar, Iber Mora tiene algo que usted no tiene, que se llama disciplina, pero si Iber Mora tuviera la capacidad que usted tiene, o sea, fuera atleta, pero indescriptible, o sea, no estuviera acá en Costa Rica. No, todos sabemos del talento y la genética que tiene mi hermano, ¿verdad? O sea, yo sé que él poco a poco va a ir retomando los entrenamientos, tal vez estuvo un poquito enredado ahí los últimos meses, pero bueno, todos sabemos de los genes que trae, el talento que tiene, y bueno, siempre y cuando esté sano y él pueda entrenar, ahí va a estar dando la pelea. Éxito, sí. Muchísimas gracias. Felicidades para Iber Mora, entonces, nuevo récord del evento y nuevo récord personal también. Dígame, profe. Alejandro Calderón, ¿qué tal? Toritich, profe. Toritich, ¿dónde está? Ahí está Margaret Toritich. Sí, ya la vamos a traer. Les comentaba que en una segunda posición, para los que preguntan, es Alejandro Calderón quien quedó en una segunda posición. Acá lo teníamos ahorita. Y en una tercera posición quedó Aurelio Sánchez. Ok, traigamos a Alejandro Calderón, profe, por este sector. Tengo por ese sector, profe, adelante. Tenemos a Alejandro Calderón. Ahora sí, a veces uno va en recorrido y la verdad es. Se le hacen unos chisponazos a uno. Alejandro, después de aquel relevo en San José Punta Arenas, tremendo relevo, a hoy lo volvemos a ver, que vino de menos a más, le dio cacería a Aurelio y se deja esa segunda posición. Sí, es así, bueno, buenos días a todos los que están viendo por Antena 6. Sí, bueno, después de aquellos relevos, bueno, hice una media maratón en Estados Unidos, luego Candelaria, y yo hoy, bueno, hoy otra vez acá, buscando, bueno, lo que son los eventos de media maratón, que bueno, ya a finales de año quiero ya por ahí hacer una maratón, entonces ir buscando ahí como esos ritmos de 21, todas esas sensaciones que se sienten en las competencias de 21, y bueno, hoy no tenía como una meta correr rápido, sino que a un solo ritmo, y así lo hice. Bueno, empecé de menos a más, como vos lo decís, y bueno, la ventaja ahí por ahí contra compañero, amigo de años, Aurelio, es que bueno, por ahí tengo un poquillo más de velocidad que él. Sí, bueno, él es todo un experto en lo que es media maratón y maratón, pero sí, ahí pude aventajarle un poco con un poco de velocidad que tenía ahí para el final. Aurelio, háblenos un poquito. Ya nos dijo que poco a poco está tratando de irse preparando para maratón, pero ¿objetivos este año, aparte de eso? Bueno, no, esa ya es mi cuarta media maratón, entonces no es algo que las carreras ahora no las estoy tomando tan a la ligera, sino que poder correrlas a un ritmo que me pueda llevar allá a final de año poder llegar a hacer una muy buena maratón. Para las personas que nos están viendo en el Facebook Live de Antena 6, también estamos, le comento, en Satel, canal número 28, y en el canal 32 de Costa Rica TV y en Radio Actual. ¿Cómo se describiría Alejandro Calderón? Bueno, ya las personas que me conocen y los que no, bueno,
como lo vos decís, Alejandro Calderón, para servirles. Ya son 18 años de estar corriendo, prácticamente que más de la mitad de la vida de correr, algo más que todo por familia. Como bien saben, yo soy sobrino de Telma Zúñiga, mi madre Guadalupe Zúñiga, y los que conocen, bueno, toda la dinastía de los Zúñiga, yo soy parte de ellos. Ahí atrás viene mi hermano Juan Manuel, que de hecho hoy va a estar compitiendo en el Campeonato Centroamericano de Marcha ahí en el estadio. Entonces, bueno, ahí espero y todo lo que se pueda estar compitiendo este año, y ahí, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo más a menudo. ¿Cuál ha sido el éxito de mantenerse tantos años constante? Vieras que me ha tocado, los que me conocen, sufrir ahí un toquecillo con un tema de las lesiones, pero bueno, todo ha sido gracias a mi entrenadora, Telma Zúñiga, que ella es la que me ha sabido llevar durante todos estos 18 años. Lesiones, bueno, normales, de tres. Una vez que sufrí una fisura y un tendón en el peroné, que fueron como 6 meses, pero, o sea, la felicidad mía es competir, ya sea por premio, por un tema de mantenerme, de estar compitiendo. Entonces, gracias a Dios he podido sobrellevar todas esas lesiones, todas esas molestias, y bueno, aquí estamos todavía para competir muchos años más. La topografía, ¿cuál es su fuerte? ¿Ascenso, descenso, plano? ¿Cuál es el que más se le da? Más que todo, digamos, es como el ascenso y un poco ahí el plano. Cuando, en mis inicios, bueno, yo empecé lo que fue pista, empecé con el profesor Marvin Ramírez, compitiendo en 800, 1500, por ahí es un poco el tema de la velocidad que hay veces puedo tener, pero sí, como bien, vuelvo y se lo repito, el tema aquí de la altimetría me ayuda un poquillo más como a los ascensos, y bueno, ahí hemos podido en algunos eventos sacar algunas carreras. Felicidades, Alejandro. Muchas gracias y un muy buen día. Teníamos ahí, ahora tenemos a Aurelio, que quedó en una tercera posición. Aurelio, sí, cuéntenos, tremendo susto, estamos allá con la cámara, si gusta nos sacó, venga, por acá, tremendo susto, le pega en el kilómetro 6, 7 a Iber Mora, donde le puso bastante bonito y se puso bastante el espectáculo. Hola, bueno, buenos días, ¿verdad? A todos. Realmente, al principio no te podía dar el nombre porque obviamente uno va a concentrar. Yo sí sabía quién era, pero no quería, estaba como ahí un poquito con dudas. No, pero sí, pues muy satisfecho realmente con el resultado, ¿verdad? Como le decía anteriormente ahí a otra emisora, no es fácil estar corriendo a la par de élite. Yo no me dedico al 100% a esta disciplina, pero me gusta y saber que le puedo llegar o por lo menos pegármele a cierto kilómetro, pues es una gran satisfacción. ¿Cómo maneja la parte de la preparación, trabajo? ¿Cómo maneja ese ritmo? Sí, claro, bien. Primero hay que cumplo con la parte deportiva y después tengo que cumplir una jornada completa de laboral, ¿verdad? Entonces ahí combino, porque si no trabajo no puedo comer, ¿verdad? No puedo llegar al sustento, al lugar, pero no, le doy gracias infinitamente a Dios y sé que cada logro, el tiempo que se mejora es una gran satisfacción. ¿Objetivos este año? Dios primero, estamos preparándonos para Boston el próximo mes de abril, entonces esta carrera es parte de la preparación también a la maratón. Éxitos. Y muchas gracias. Ahí teníamos a Aurelio Sánchez, vamos a me ayuda un toque para entregar algo. Bueno, venga por ese sector, Margaret. Don Iber, toquecito, Byron, me ayuda con ese excelente. Bueno, Margaret, tremendo trabajo hoy. La gente está asustada porque llegó inclusive primero que muchos élites a la meta. Felicidades. Muchas gracias. Es que yo correr esta carrera como entrenamiento porque en 2 semanas viene, yo tengo 2 carreras en Dominicana República. ¿Y qué carrera son? La medio maratón.
La media maratón, ¿cuánto proyecta hacer? Porque esa media maratón dominicana no es tan complicada como esta, pero esta tiene muchas cuestas, ¿eh? Ajá, creo que vas a correr mejor, porque la mejor marca mía es 1:12, por eso creo que vas a bajar. Sí, pues tiene que bajar. ¿Hoy cuánto hizo? 1:14. 1:14. Pero rapidísimo, corrió rapidísimo. Quizás la salida muy rápida, porque viene descendiendo, pero ya cuando entra aquí a la ciudad ya es complicado. Ah, sí, yo, muchas gracias por tu organización, porque yo tenía una gente de moto, me ayuda mucho para cerrar los carros y también me muestra la ruta. La organización. Llega bien, sí. Bueno, radica en Panamá, en Conbugaba, en Concepción. Comparado con Costa Rica, esa zona es calientita, ¿verdad? Pero donde usted vive es un poquito de altura, un poco más frío. Ajá, yo vivo en Volcán, es más arriba, y 2,000 metros arriba, y si tú ir más arriba en Cerro Punta, es 2,400. Por eso me ayuda. Hay varios kenianos, ahora lo conversamos fuera de micrófono. Está Joel Kiptanui, que compitió en la Maratón Internacional de Panamá, ¿verdad? Hay dos venezolanos también. Está esta muchacha Magali Herrera, ¿verdad? Magali García. Magali García. Y también está Jorge Semprún. Semprún, que es el récord nacional de maratón de Venezuela también. Sí, ellos a veces entrenan conmigo. Cuando ir a Magali llega a mi casa, cuando ir a correr una carrera para buscar tiempo en Madrid. ¿Cuál es su proyecto para ese 2020? ¿Cuáles son las carreras más importantes que usted ha apartado en el calendario? Ajá, yo tengo la carrera, la maratón de los Andes, que yo ya ganó una vez y llegó segundo 4 veces. Allá paga bien, como 12,000 dólares. Por eso yo estoy preparando eso. Y la maratón, la 15 kilómetros, última noticia en Ecuador, que paga bien. Y próximo año, en febrero, también la carrera San Blas, que yo ganó este año en Coamo, en Puerto Rico. Y la más importante carrera, la Candelaria de Costa Rica, próximo año. Sí, ahí estábamos viendo la transmisión de la media maratón de San Blas de Coamo, Puerto Rico, también rapidísimo. El mejor corredor latinoamericano fue un dominicano, por cierto, a propósito que usted tiene que ir a Dominicana, que vive y entrena en Puerto Rico también. Sí, yo vas a ir a correr esta carrera porque paga 12,000 dólares. La carrera es que paga 12,000 atlante, yo voy a correr porque como yo tengo familia también en Volcán, tiene que cuidar ellos y mi familia en África, por eso yo corro las carreras que paga mejor para que puede vivir y también mis gastos para boletos de avión, yo mismo paga. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión desde, usted de Nairobi o de qué parte? $2,500 hasta Nairobi. ¿De Nairobi para acá 2,000 ida y vuelta o una vía? O sea, que es, el gasto es oneroso, es hasta $3,000. O sea, usted tiene que correr carreras que no paga muy bien, tiene que correr 4 o 5 para sacar el boleto. Sí, por eso no correr eso. Como eso yo corro solo como mi entrenamiento. Pero la importante, yo tengo carreras importantes que yo poner aparte y entrenas más fuerte para eso. Bueno, pero ¿qué clase de entrenamiento, Margaret? Felicidades, éxitos. Muchísimas gracias. Ahí la teníamos, Margaret Toritis, profe Adela Rodríguez, por este sector. Ah, bueno, aquí con venga, Rock Dari Castellón. Venga. Aquí con... Se le durmieron las piernas. Sí. ¿Se la escuchó roncar usted, profe? Dice que se le durmieron. Cuéntenos, ¿ya se despertaron esas piernas? Ah, sí, ya. Estuvo bonita la carrera. Sí, yo pensé que iba a ser un poquito más fácil, pero ¿qué va a ser? Se sintió bastante retadora. Y felicidad, pues, por los compañeros que ganaron, a Iber, a Aurelio y a Alejandro. Cuéntenos, se vino en ese primer bloque, ahí vino poco a poco... ¿Dónde fue que ya empieza la tragedia y que le da cacería a Jonathan Varela? ¿En qué momento, en qué kilómetro le pasa a Jonathan Varela y pasaste a esa quinta posición? Ah, ya Jonathan me pasó por los, no sé cómo se llama, por unos rieles de tren que están aquí en San José. Ya llevamos una hora y ahí ya sentí que ya me morí ahí. Pero no fue porque no entrenara, ¿verdad? Solo que hoy no fue mi día.
Cuéntenos, ¿qué se viene este año? Ah, bueno, estamos esperando ahorita a ver qué pasa en las carreras que van a haber desde abril hasta mayo, que son unas carreras bien llamativas, y pues esperamos estar al 100 también para llegar al Nacional Mayor y clasificar al Centroamericano en Panamá. Tengo una pregunta un poquito curiosa. ¿Qué hace Roger Castellón cuando va a Nicaragua? ¿A qué se dedica? Actualmente no hago nada, no hay trabajo. Este año, ahorita voy a estar una temporada aquí, pero este año voy a estar en la universidad. Voy a tratar de reintegrarme, a estudiar mi carrera y tratar de sacarla. Pero no hago más nada. ¿Cómo está el tema de trabajos en Nicaragua? Pues, ¿qué le digo? La situación está muy dura. Antes, por ejemplo, en mi barrio no se miraba gente, ahora se miran todos. No hay tanto trabajito. Se miran todas y tienen más tiempo para redes sociales. Sí, ni modo, y ahí uno ahí pasa. Aunque después uno hasta aburre a la gente con tanta. No, pero cuéntenos, ¿de dónde salen tantos memes? Ah, pues ya hay amigos que comparten y así estamos en que somos proveedores nosotros mismos de amistades. Un mensaje para su familia en Nicaragua. Ah, pues un saludo a toda mi familia, que espero que estén bien y pues que Dios ahí los cuide y los bendiga. ¿Y a esos proveedores de memes? Y a esos proveedores de memes que duerman más temprano. Ahí teníamos a Roger. Gracias, Roger, y esperemos que la próxima carrera le vaya mucho mejor. Gracias, muchas gracias. Teníamos a Roger, ahí lo tenemos. También vamos a ver si tenemos también a algunos otros rostros. Me tengo por acá, por cierto, hay que ver en la rama femenina si hay algunas chicas de los... del equipo de la Casa del Pie New Orleans. Don Antonio, si gusta, ¿me puede acompañar un poquito? Nos traemos también ahí a Don Antonio. Me gustaría hablar un poquito acerca de un evento que Don Antonio es ya por segunda vez que se va a hacer, pero me gustaría ya directamente que él nos hable, recordándoles que estamos en la radio, estamos en Radio Actual 107.1 y me vengo por este sector. Don Antonio, un tercer lugar para Julito. Ya sabíamos que las cuestas es la debilidad de él. Hay que seguirlas trabajando. Sí, claro, por supuesto. Bien, muchas gracias a ustedes, Antena 6 y a la gente de la organización de Chepe Corre. Pues muy contento con el desarrollo de la carrera. Pues sí, felicidades a Julio por ese tercer lugar, muy pegadito de Alexandre y de Gustavo. Y vamos mejorando. Yo creo que es un asunto del tiempo. Estuvimos a unos segundos de poderlos cazar. Y sí, efectivamente, un talón de Aquiles que tiene Julio es de las cuestas, pero ya con Canelo estamos ya conversando para que él pueda sacar esas benditas cuestas que siempre le cuestan. Hablemos ahora de otro tema que me interesa mucho. Segunda edición, la Podo Run. Cuéntenos un poquito cómo van esas preparaciones. Claro que sí, muchas gracias, Adela. Sí, Podo Run, segunda edición, va a ser una Podo Run especial, viene muchísimo más cargada de categorías y de premios y de artículos de los patrocinadores. De hecho, pues las alianzas ahorita en este momento están bastante fuertes, precisamente para en pro del atleta, para en pro del atleta. Entonces, en realidad, como lo hemos hecho en varios posts, es una carrera muy agradable, distinta, y queremos fortalecerla en ese. ¿Distancias van a ser las mismas? Claro que sí, las distancias estamos igual en 10K, que en realidad son 9.8, pero por facilidad de exposición son 10K. La de 6 kilómetros es 6.2, pero vamos a ponerlo como 6 kilómetros. Vamos a incorporar también la Podo Run Kids, ¿verdad? Que es para los niños, los chiquillos de por ahí. Y también vamos a incluir a las categorías especiales. Entonces tenemos esas tres distancias, son para niños, la de 6 y la de 10 por el momento. Atletismo adaptado entonces. Turismo adaptado, ¿verdad? Para todas aquellas personas que ocupen algún tipo de desplazamiento no vivo en su carrera. Y después está la categoría especial, que son todas aquellas carreras que pueden correr con algún guía, por ejemplo, los no videntes, los que tienen autismo, los de Asperger, cualquier otro tipo de IMOC y otras categorías especiales. Y la idea es que podamos especificarlas y categorizarlas muy bien y dar ese chance a todas, absolutamente a todas las personas del país. ¿Qué aprendizaje le dejó la primera edición? Bueno, no, primero que todo, motivación para hacer mejor la carrera este año.
¿verdad? Primero que todo, pues quitando el error de no incluir absolutamente a todas las categorías. Cuando digo a todas las categorías, cuando se dice turismo, cuando se dice atletismo adaptado, ¿qué entra ahí? Nosotros no queremos, detallar y clasificar aún más, ¿verdad? Para que todas las personas, según sus condiciones, puedan disfrutar de premios, de trofeos y demás. Ahora, la hora, otra de las experiencias es que a las 7 tal vez es muy tarde, la vamos a hacer a las 6, y la vamos a hacer a las 6 no por capricho mío, porque una de las filosofías de la carrera Podrón es una filosofía que es participativa e inclusiva, no de categoría, sino de que todas las personas que están interesadas en la carrera puedan participar de la organización. ¿Y cómo lo hicimos en la primera vez? Bueno, escogiendo la hora. Entonces la mayoría de las personas escogió a las 6 de la mañana y a esa hora la vamos a hacer. Entonces esperemos la Podrón. ¿La fecha estaría para? Domingo 23 de agosto a las 7 de la mañana en Paseo Colón, en la Casa del Pie, Paseo Colón. Vayan inscribiéndose, cuidado, se quedan sin su cupo. Ahí teníamos a don Antonio Sala, muchas gracias don Antonio. Tenemos también al tercer lugar. ¿Todo bien? Cuéntenos, vamos por este sector. Cuéntenos ahora sí, ¿cómo le fue? Bien, por dicha. Pude correr más o menos a lo que tenía planeado y enviado por el coach, así que contenta. Últimamente la vemos ahí metida en las pruebas, pegando sustos. Bueno, susto me pego yo, el corazón, ¿cómo se me hace cuando corro? Sí, este año estoy corriendo un poquito más en atletismo, en esta primera parte, porque como estoy preparando para maratón, me sirve de sentir un poco el ácido en las compes de atletismo. Entonces, por eso es que estoy aquí hoy también. ¿Cómo van esos entrenamientos de triatlonismo? Bien, vamos bien. Ahora, bueno, esta era la última competencia de atletismo. Ahora sigue la Copa de Copenhague de triatlón en el Coco en el 29 de marzo. Y después ya la maratón el 26 de abril. ¿Cómo se está preparando? ¿Esto es parte de esa preparación? Sí, correcto. Esta es parte de la preparación. Yo combino carrera con ciclismo y natación. Corro pocos kilómetros a la semana, en realidad, en comparado con las chicas que hacen solo atletismo, en realidad yo corro muy poco, por así decirlo, en kilometraje, porque lo combino con mucha natación y mucho ciclismo. Entonces ahí vamos, ahora ya empieza la temporada con fondos un poco más largos, de 25, 28, 33, y luego ya una cuesta abajo para la maratón. Felicidades. Muchas gracias, mi amable. Esperemos ahí que siga metiéndole sustos a las demás corredoras. Vamos a tener a él también, a Rosa Martínez. Se me fue, Rosita, si gusta, por este sector. Vamos a tener a Rosa Martínez, otra corredora que empezó a practicar atletismo para bajar de peso. Poco a poco fue bajando esos kilos y cuando se dio cuenta ya se venía metiendo en puntas de competencias. Y ahora la vemos ahí a Rosita metida ahí, punteando siempre. Si gusta nos acomodamos por acá. Ahora sí, cuéntenos qué tal esa prueba. Estuvo muy bonita, ¿verdad? La ruta siempre es muy exigente, aquí está HP Corre. Pero ahí estábamos poniéndole, practicando para la maratón. ¿Cuál maratón será la que vamos a estarla viendo? La maratón de Cartago, para eso me preparo. Por eso andamos aquí haciendo esta carrerita para prepararnos mejor. ¿Esa ruta qué le pareció? Esa ruta es muy bonita al principio, es porque es así todo bajadita, ¿verdad? Pero cuando ya entra aquí al sector de San José es bastante columpiada, ¿verdad? Bastante fuertecita. Cuéntenos, esa maratón, ¿qué número sería la que usted estaría haciendo? La octava. Octava maratón sería la maratón de Cartago, si yo lo permite. ¿Qué lecciones le han dejado cada vez que hace maratón? Cada maratón es diferente, ¿verdad? En unas que me ha ido muy bien, en otras que no han salido, pero para eso nos preparamos, ¿verdad? Y que sea lo que Dios quiera. Cualquier cosa puede pasar, pero tratamos de prepararnos lo mejor posible. ¿Qué ha hecho diferente en esta preparación que en las otras no lo ha hecho? Hacer caso, hacer caso al entrenador, ¿verdad? Ahí con la nutricionista, me he estado con la fisioterapeuta, ahí bastantes masajes y todo, ¿verdad? Que tal vez en otra no lo había realizado así tan planificados, ¿verdad? Ahora sí me estoy cuidando bastante con eso. Con la alimentación. Entonces, ¿estamos seguros de que le va a ir muy bien? Si Dios quiere, nos va bien. Felicidades, Rosita. Gracias, Adel, felicidades, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Rosita, es parte de las corredoras que estuvo punteando. Estamos también
en la frecuencia Radio Actual 107.1. No sé si vamos a corte ya, Ángel, o seguimos por acá. Sí, vamos al corte, profe. Vamos al corte en los 107.1 FM de Radio Actual. Está Otto Alberto Hernández y Fernández. Ahí está Super H. Déjela aquí para que no le pegue el sol de frente a Super H, excelente. ¿Tiene freno de esa vaina? Sí, 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 no vaya a ser, porque no tenemos seguro. Aquí con Super H, Heidi Arias Ovares, profe, aquí se lo dejo. Tenemos a Heidi, ahora sí, cuéntenos. Yo tengo una pregunta para Heidi, antes, primero saludarla. Y desde, primero, buenos días, y ahora sí, cuéntenos, ¿qué pasó en esa meta que yo dije? ¿Dónde está Super H? Bueno, lo que pasa es que les voy a confesar que hoy hacía mucho frío. Entonces, generalmente salgo, me alisto afuera, todo el mundo me ve, saludo a todo el mundo por ahí. Pero bueno, esta vez, como estaba como a 19 grados, preferí quedarme adentro del carro y ahí me puse todos los implementos. Y me dio muchísima gracia porque llego, saludo a José y dice, 5, 4, 3, 2, nos vamos. Entonces, fue impresionante. Primero que nada, saludarlos a todos ustedes conectadísimos con Antena 6, a mis patrocinadores, al equipo Scott Shimano, Continental, a la Arena Trek, el gimnasio que me ha apoyado desde que caminaba y después del accidente. Y bueno, gracias a todos por el apoyo, como siempre. Estuvo a punto de salir con todos menos con los de atletismo adaptado. Las tuvieron a usted y a Gabriela Traña buscándolas porque les iban a cantar cumpleaños feliz y ninguna de las dos aparecieron. Bueno, más bien, mil disculpas. Sí, de hecho, hoy me di cuenta que Gabriela cumple años hoy y yo cumplo mañana. Creo que las dos mamás estaban ahí en el San Juan de Dios esperando que naciéramos. Más bien, mil disculpas a la organización y gracias a los que pues estaban ahí atentos a cantar los cumpleaños. Y qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que haciendo lo que me gusta. Son 40 años de vida y 10 años de carrera. Heidi, cuéntenos, ese cumpleaños mañana, ¿cómo lo va a pasar? Bueno, les voy a confesar que mañana tengo que presentar en junta directiva de la Junta de Protección Social un proyecto. Hola Iber, estoy ahí pegadísima, de hecho tengo que ir a terminarlo ahora cuando ya logré descansar un poquito, desayunar y eso, pero ya lo tengo casi que listo. De hecho la jefa me dijo, ¿a dónde voy a ir a disfrutar ese cumpleaños? Y yo, a ningún lado porque tengo que ir a junta el lunes, pero no, que creo que tal vez voy a pedir libre el martes o tal vez sigo recto, ¿verdad? Pidiéndole, dándole gracias a Dios por el trabajo y quizás pida el viernes y me vaya de fin de semana, tal vez a rodar largo, como lo hice el fin de semana pasado que estuve en San Carlos, agradeciéndole al Hotel Loma Verde por el apoyo y bueno, a toda la gente de San Carlos que ahí nos pitaban y nos apoyaban. Carla hizo 45 kilómetros y yo hice 40 kilómetros y subimos la subidilla del puente de Javillos. Estuvo muy, muy, muy fuerte, casi que íbamos para el volcán, ¿verdad? Allá en San Carlos, pero llegamos hasta el park, el Monkey Park, y la pasamos genial, la verdad. ¿Por qué es que Heidi anda siempre practicando atletismo? Heidi anda practicando atletismo porque, como a veces pongo mi hashtag, mi vida es correr o yo amo correr, yo creo que yo nací para esto. Curiosamente, antes de que me pasara el accidente, yo era ciclista, entonces yo le digo a la gente que yo le cambié de posición a las ruedas nada más. Primero tenía una adelante y una atrás y ahora tengo las dos de lado, eso es todo. Heidi, estamos en Satel, canal número 28, y también estamos en Costa Rica TV, aparte de la radio. Para esas personas que son muy seguidores de Antena 6, pero en el Facebook sí la conocen, pero la historia de vida de Heidi, muchas personas tal vez por primera vez la están viendo. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, más bien saludarlos a todos por los diferentes canales y felicitar a Antena 6 por ese logro, porque bueno, no es fácil llegar a la televisión. Entonces, bueno, un saludo para todos los que están ahí conectadísimos. Hace, 18 años, creo que fue el 2 de febrero que recién pasado cumplí 18 años de la lesión, una bala perdida, de esas que escuchamos en las noticias todos los días. Impactó la médula espinal, la partió a la mitad, esto quita las conexiones pues cerebrales, lo que es pues del ombligo hacia abajo, y quedé en silla de ruedas desde ese momento. Gracias a Dios pues logré adaptarme pronto. Yo creo que el hecho de haber sido ciclista y que me pasara la lesión, creo que eso cambió mucho, porque si a una persona sedentaria le pasa lo que me pasó a mí, probablemente siga siendo sedentaria y muera quizás ahí en una cama, o al contrario, tal vez quede en silla de ruedas y diga, bueno, ahora sí voy a ponerme a hacer algo. Yo creo que cuando quedas en silla de ruedas por un algo tan trágico como un impacto de bala, y dices, bueno, yo no lo andaba buscando, no era para mí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cuando eso te pasa, dices, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hay de aquí para adelante?
Eso fue lo que hicimos. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Porque no fue de la noche a la mañana que Heidi toma esa decisión. La parte emocional se ve totalmente afectada. ¿Cuánto tiempo le duró a Heidi poder empezar a hacer ese cambio en el cerebro? Sí, de hecho, hay algo muy curioso porque no sé si ustedes han escuchado de los libros de estos, de las etapas de negación, regateo, enojo, todo esto, ¿verdad? Yo creo que uno llega a ver esas etapas así en un 3x3, ¿verdad? En un 2x3, perdón. Las etapas no las superas tan rápido, como que las vas viviendo ahí poco a poco. Creo que el hecho de haber sido deportista me ayudó muchísimo. Entonces, inmediatamente me pasa el accidente, bueno, yo salgo del Hospital San Juan de Dios Alzada porque no habían sillas de ruedas. Vos no tenés como, mira, voy a guardar una silla de ruedas por si me pasa un accidente, ¿verdad? Cuando me pasa el accidente, es un giro de 360 grados y yo digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Yo siempre fui muy positiva y le decía a los doctores, bueno, ¿qué hay de aquí para adelante? Hacemos terapia, hay recuperación. Entonces la gente casi siempre nos decía, sí, más adelante quizás con células madres, pero todo eso tiene efectos secundarios, ¿verdad? En algún momento. Entonces yo dije, bueno, aquí es adaptándonos y siguiendo adelante. ¿Cuánto duró para decir, mira, ya voy a agarrar una silla? Sé que empezó con una silla de ruedas corriente, pero ¿cuánto duró aproximadamente? Cuando a mí me pasa la lesión, a mí me llevan al Senare, donde habían chicos jugando baloncesto, jugando voleibol, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Mira, las personas con discapacidad hacen deporte. Duramos, puedo decirte, como unos 3 años, tal vez. 3 años, porque yo ahorita cumplo 40 años de vida, 18 años de la lesión y 10 años de carrera. 10 años de carrera profesional, ¿verdad? Creo que fueron como 3 años decidiéndome, por ahí 5 tal vez, qué es lo que quiero de mi vida. Quiero hacer deporte. Empecé con el baloncesto. De hecho, en el baloncesto duré bastante tiempo, duré como 2 años, pero yo dije, la verdad es que este deporte no es para mí, quiero un deporte más, en vez de grupal, un deporte más, ¿cómo estás? Un deporte más individual, porque a veces dependes mucho del equipo, ¿verdad? Dependes mucho de que la gente llegue a entrenar, no llegaban a entrenar, ¿cómo estás, amigo? Y era complicado. No es fácil, profe, no es fácil, porque no es que vos quedas en silla de ruedas y decís, uy, qué chiva, voy a hacerme deportista y vamos para adelante. A toda esa gente que tal vez está enfrentando a cualquier dificultad, porque en mi caso fue, como les digo, una bala perdida. Para alguien la dificultad puede ser quedarse sin empleo. Para otra persona puede ser, qué sé yo, ay, no tengo mi casa. Entonces, son dificultades que enfrentan los seres humanos, y yo creo que en la dificultad que cada uno tenga, tiene que seguir adelante, tiene que decir, bueno, voy a dar un punto de giro, una de dos, me pongo a llorar por lo que no tengo o lucho por lo poquito que tengo. Sí se puede. Así es, sí se puede. Lo que pasa es que, si, por decirlo de alguna manera, si hoy a mí me dijeran, Heidi, bueno, hace 18 años, vas a estar, qué sé yo, en el 2020, así, ay, nada más. ¿Por qué? Porque no lo crees, porque sabes que es un proceso. Entonces, muchas veces, como el proceso de la liga, no, chiste. La verdad es que muchas veces es un proceso. Lo que pasa es que uno quiere que las cosas pasen rápido, como las telenovelas, ¿verdad? Pero bueno, para todos los que están conectados, ya sea por televisión o por Antena 6, por la radio, de verdad, agradecida con Dios por estar viva. Agradecida con Dios por este deporte, porque este deporte es una adrenalina increíble. A veces cuando voy a 60 kilómetros por hora en una bajada, yo digo, definitivamente hay que estar loco para hacer esto. Pero bueno, hoy José y yo representamos dignamente a las personas en silla de ruedas, y un llamado a todos aquellos que quieren hacer deporte, ya sea deporte convencional o deporte adaptado. Estoy para servirle en mi Facebook, Heidi Arias Suárez, y cualquier consulta, de verdad. Y nunca, nunca se den por vencidos. Siempre va a haber una dificultad. No existe la felicidad permanente o eterna, pero las pruebas lo hacen a uno ser fuerte. Teníamos a Heidi Arias. Felicidades, Heidi, y que siga adelante. Vamos a ver, acá tenemos a nuestro amigo Pablo. Pablo, que anda perdido. A Carlita también, acá la tenemos, que por cierto, creo que sin Carla, Heidi no sería Heidi Arias, porque el trabajo que Carla hace, la asistencia que le da, es increíble, la verdad. Mita y mita, porque de verdad la asistencia que le da es increíble. Anda perdido nuestro amigo, cuéntenos, hoy no ha corrido, hace rato no lo vemos, con unos kilitos de más,
con unos kilitos de más, ya no le vemos esas ojerillas después de aquella maratón. Pablo, cuéntenos, ¿qué ha sido de la vida? Profe, Ángel, ¿cómo están? Yay, la verdad, después de la maratón, un poco tranquilo. Ahora, en principios de enero, tuve una lesión en el isquio. Entonces estuve fuera ya casi 3 meses, desde enero hasta ahorita, más bien hasta ahorita estoy volviendo a retomar. Entonces ya eso me ha tenido un poquitillo fuera de las canchas. Dicen, por ahí me contaron que por ahí hay novia o admiradoras. No, ninguna. Ninguna ni la otra por el momento. Dice Ángel que ahora le gustan los hombres. Yo no sé, esta transmisión la está viendo mucha gente. A mí me habían dicho que por ahí tenía ciertas admiradoras. No, profe, para nada. Por el momento todo tranquilo, gracias a Dios. Aquí tratando de volver a reponerme, más bien para seguir hacia adelante, volver a agarrar ya el ritmo para ver si este año podemos hacer maratón de nuevo, mejorar la media, que es lo que quiero, y una que tal vez otro día es por ahí, pero más enfocado en maratón, si yo lo permito. Mi pregunta es, si Pablo Delgado no ha estado entrenando por una lesión, ¿por qué no nos ha acompañado a los programas? Estoy en clases también. Volví a la universidad, estoy yendo 3 veces a la semana, de 6 a 10 de la noche, más el trabajo. Hay Ángel que ya uno no lo vuelve a contactar. ¡Ay! Ya entendí cuál manda el asunto. Hay resentimiento entre estos dos. ¡Ay! ¿Quién se enojó? ¿Cuál de los dos es más delicado? Estos dos parece Jonathan Varela y Pablo Delgado son las parejas de Ángel ahí del atletismo, que no me explico yo, andan inseparables pero se resienten por todo. Yo le voy a decir una cosa, antes que todo, yo no me peleo con nadie, la gente se pelea conmigo. Y número dos, nunca me he peleado con Pablo y espero nunca pelearse, ni compa, compita, sí. Como dicen los venezolanos, mi parce, los colombianos, los venezolanos, mi pana. Y creo que también dicen mi llave, ese es mi compita, ese es mi huevo. Venga, pero está resentido, ¿no le has vuelto a poner mensajes? No, sí, ahí nos hablamos, nos contactamos de vez en cuando. Pero no le da el buenos días. Pero no me da el buenos días, ni buenas noches tampoco. No, pero todo tranquilo, profe, muy bien. Esperamos ya, como te digo, en esta semana y ya lo que viene, Dios mediante, ya estar de nuevo otra vez al día. Bajar lo que sí, porque no le voy a decir que no, sí se subió un poco. Y volver otra vez, o tal vez volver con más fuerza y mejor, porque ya de todas las experiencias uno aprende relativamente. Entonces, ya, Dios primero y vamos para adelante. Esperemos verlo pronto ya recuperado y poniéndole bonito. Y si no, simplemente nos acompaña un día a comentar ahí carreras de atletismo. Igual, ahí teníamos a Pablo. Ángel, no sé qué se me hizo, se me pierde siempre por este otro sector. Prácticamente ya estamos llegando casi que al cierre. Nos quedan, ¿qué? 4 minutos. Nos quedan exactamente 4 minutos para finalizar esa transmisión. Byron, ¿qué le pareció la carrera? Una carrera bonita. Mucha asistencia, ¿verdad? Vimos buena competición, el caso de Iber que viene bajando marca y el regreso de Gustavo ganando los 10 kilómetros. Entonces me pareció que carrera bonita, igualmente hay puntos por mejorar, pero en sí saca buena nota. Espero que a la gente le haya gustado, ¿verdad? Es una carrera bonita que se sigue llevando año con año y tal vez el otro año la vuelvan a generar y puedan reforzar los puntos que no fueron tan buenos, ¿verdad, profe? Bueno, le gusta este ambiente, es distinto ir corriendo a ir transmitiendo. Pues sí, claro, no crea, aquí estoy y yo iba de camino y me picaban los pies, ¿verdad? Es lo que a uno le gusta, lo que le llama la atención y debido a eso, digámosle, yo estoy aquí, ¿verdad? Si no me gustara, no estuviera aquí. Es otro punto de vista totalmente, ir en una moto, ver la cara de los compañeros y los amigos, ¿verdad? Corriendo, es difícil porque a mí me dan ganas de correr también, ¿verdad? Sin embargo, en este momento no puedo, pero es un poco duro, sí. ¿Qué le pareció cuando ve a Margaret casi punteando ahí con los hombres? Difícil de asimilar también, ¿verdad, profe? Porque cuando yo me devuelvo y logro encontrarme con las mujeres, ¿verdad? Veo a Gabriela y yo esperaba por lo menos que no fuera tanta esa diferencia. Se me hizo difícil en mi mente, ¿verdad? Recorrer todo, no sé,
dos kilómetros más o menos, o 3 kilómetros, ahorita no tengo un dato exacto, para poder llegar a la punta. La sorpresa mía fue que ella venía punteando casi también, ¿verdad?, con los hombres. Entonces, pues puña, ahí es donde ponemos los pies en la tierra y nos damos cuenta que tenemos que mejorar muchísimo, ¿verdad? No solo en hombres, sino también en mujeres. Definitivamente, Byron, gracias por andar siempre ahí ayudándonos. Tengo a un amigo, me gustaría que ahora sí lo conozcan, me gustaría que le haga un paneo así de arriba abajo a don Miguel. Don Miguel Hernández, nuestra nueva ficha también, que nos ayuda ahí en la unidad motorizada de la Casa del Pie. Cuéntenos, don Miguel, esta es la segunda carrera, hoy le tocó una carrera retadora, columpios, mucha subida, bajadas, plano, en medio de mucha gente también ya los últimos kilómetros. ¿Qué le ha parecido estas experiencias? Muy bonita, gracias Antena 6 ahí por la oportunidad que me han dado. Verdad, sí, hay mucho obstáculo ahí en la carrera, ya al final mucho grupo de corredores que se han venido adelante y nosotros venimos con el primer lugar y sí, se atrasa más o menos, pero tener cuidado ahí con la que no atropellar a alguna persona. ¿Pero qué le parece la experiencia? Ah, muy bonito, claro, y me parece muy bonito y vamos a seguir ayudando ahí todo lo que se pueda. En el momento que me ocupen, ahí estaré ahí para servirles. Les comento que don Miguel viene trasnochado. Sí, claro, y trabajo en seguridad y pasé toda la noche por ahí. Y gracias a Dios mío. Fuera. Están diciendo que sí, es que andaba de fiesta. No, don Miguel andaba trabajando. Sí, andaba trabajando, sí, no diga que andaba de fiesta porque andaba trabajando. Dígale un mensaje a su familia. Bueno, ahí a todos, mi familia ahí, pero que me gustaría que más bien practiquen deporte, todo lo que pueda, porque ahora hay mucha drogadicción y me gustaría más bien que todos los jóvenes de allá, por el lado donde yo vivo, que practiquen deporte. Teníamos a nuestro amigo don Miguel, ahora sí, lo dejo con el galán de galanes y el que tiene yo no sé cuántas novias o no sé. No, ninguna, profe, es hombre fiel aquí, el profe José Luis Molina, dueño de la marca nacional de maratón 2:13:23, pasarán muchos años, mil años y muchos, muchos más, por ahí anda zanahoria, por acechando. ¿Qué es el sentimiento cuando alguien se acerca a la marca? Que 3 minutos es un mundo también, pero por lo menos alguien se acerca. O sea, usted dice, no, mejor que no me la tumbe, no, que se la tenga un ratito más. ¿Qué pasa por la mente del propio José Luis Molina? Bienvenido. Bueno, buenos días Ángel y buenos días Antena 6 y a todos los escuchas y televidentes casi, ¿verdad? Porque es Facebook. Sí, no, estamos en vivo en Satel Canal 28 y en Costa Rica TV Canal 32. Claro que sí. Bueno, agradecer la oportunidad y... Pues sí, gracias a Dios, ahí veo que, bueno, para, como se dice, Álvaro Zanahoria corrió para, en Chicago, 16:23, ese es un buen... 3 minutos exactos. Exactamente, 3 minutos es un buen presagio, digámoslo así, el muchacho se nota, está haciendo las cosas bien, y hacía pues muchísimos años que nadie corría una marca así, acá en Costa Rica, prácticamente, ¿verdad? Bastantes años. Pero sí, esperemos que tanto él como los demás muchachos que vienen en alzada acá, jóvenes, luchen por no solo bajar la marca nacional, que es de mi persona, sino ambicionar a más, ¿verdad? Porque ya ahora estamos en otros tiempos. Yo tengo la marca ya, pero de hace 24 años, pero eso fue en el siglo pasado. Ahora estamos en otro siglo. Profe, el fin de semana anterior vino una salvadoreña, Yelma Delgado, y dijo que a los costarricenses o algunos atletas ticos son muy llorones, que les hace falta huevo. ¿Cómo se toma eso acá en Costa Rica? Bueno, yo digo que en parte pues será cierto de algunos. Yo pienso que de todo hay, ¿verdad? Pero hay muchachos, todos los muchachos que están ahorita tienen pues buen talento y los que vienen esperemos que también lo tengan. Lo que pasa es que esto es una cuestión como un ajedrez, es de no solo la disciplina, sino también saber las planificaciones, hacer las planificaciones lo mejor posible, ¿verdad? Y también para todas las carreras, pero principalmente en el caso del maratón, que lleva tantísima preparación, y también yo pienso que es más que todo mucho mental también, ¿verdad? Porque la preparación de un atleta, pienso yo que principalmente
para un maratón el 40% de entrenamiento, el 60% es mental. Entonces mentalizarse en a algo más. Por eso estaba diciendo ahora de que ojalá y vengan no uno que baje la marca mía, sino 10, porque tendríamos 10 atletas de nivel internacional. Bueno, si varios atletas vienen y corren 2:10, que fue lo que yo siempre quise correr, con esa mentalidad corrí lo que corrí. Bueno, nunca lo pude hacer. Lo más cerca que estuve fue en Boston del 97, así que estuve corriendo a 3:05 hasta el kilómetro 37, que es para 2:10 flat en el maratón. Pero bueno, no aguanté los últimos 5 kilómetros, siempre llegué entre los octavos, pero no, noveno fue en esa ocasión, octavo fue en el 99, quise 2:14. Pero digamos, mentalizarse a correr, a pensar en lo imposible para lograr lo posible, ¿verdad? Y eso va desde la preparación hasta todo, ¿verdad? Profe, muchas gracias por esos consejos. Allá los muchachos ya le están haciendo señas que ya está listo el desayuno. Lo voy a invitar a un lunes de atletismo para que nos acompañe, ¿le parece? Sí, sí, claro que sí, Ángel, ahí estamos a la orden. Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Tanto de los atletas como de la preparación, ¿verdad? Que global de toda la gente, que gracias a Dios hay bastante gente ahora que corre aficionadamente y nivel medio y alto nivel, hay muchísima gente, ¿verdad? Muchos atletas en Costa Rica y hay veces tal vez pueden salir entre tanta gente, deben de haber más talentos aparte de los que hay ya en carrera, en la punta, digamos, de las carreras acá, y es cuestión de planificarse y también buscar. Hay veces los sistemas de entrenamiento también hacen un atleta, el sistema de competición, de planificación de competencias también lo hacen o lo deshacen, digámoslo así. Una de las dos cosas. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. Ahí lo teníamos al profe José Luis Molina, dueño de la marca nacional de maratón 2:13:23. Estamos llegando al final. Muchas gracias para todos. En el mando técnico, Otto Alberto Hernández y Fernández. El Niño Torres acá con nosotros, Byron Hernández. Estuvo también Don Miguel, estuvo la profe La Rodríguez, Michael Méndez, Cristian Peña. Un servidor de ustedes, Ángel Peña, con las dos recomendaciones de siempre. La número 1 es que nunca se rindan. Y la número 2, que se esfuercen y que sean valientes. Hasta siempre.